Puenteros, puenteros y puenteras, bienvenidos este viernes 5 de agosto de 2022 a Proyecto Puente. Este es el resumen informativo a partir de las 7 de la mañana este viernes. Priscila Cárdenas y su servidora estarán a cargo de las noticias y la información. Por lo pronto, iniciamos. Hoy en Proyecto Puente. Hermosillo crece limpio, patrullas verdes, centro de acopio y reciclacentros pondrá el gobierno municipal para lograr una ciudad más limpia. Como lo prometí, tendremos mano dura contra la basura, dijo Antonio Astiazarán. Entregó 20 patrullas verdes, sancionarán a quienes tiren basura en las calles. En entrevista estará el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich, quien nos dará todos los detalles. Inversión en agua potable, drenaje y bacheo en Navojoa, anuncia Alfonso Durazo. Gobierno del Estado entrega más unidades del transporte público para el municipio. Viruela del mono. Estados Unidos declara emergencia sanitaria nacional por brote. El análisis lo tendremos respecto a la viruela del mono con el doctor Javier Pérez Fernández, que es director médico de los servicios de cuidados críticos en el Hospital Baptist de Miami. También inflación versus salario mínimo, el incremento de costos, la principal amenaza para aumentar los pagos mínimos. Sonorense, en el Mundial de Atletismo Sub-20, José Eduardo Chávez, lanzador de martillo, pasa a la final en Colombia. Confirmado, Lady Gaga protagonizará Joker 2 junto a Joaquín Phoenix. Será un musical. ¿Qué podemos esperar de esta secuela? Paco Hernández, nuestro analista en cine, nos dirá al respecto. También Karim León, orgullosamente sonorense, le enseña a Nueva York cómo ruge un león. El hermosillense se presentó en uno de los escenarios de la Gran Manzana y abarrotó al auditorio. El estado del tiempo es presentado por Marina Terra, Hotel and Spa, el lugar perfecto para vacacionar y disfrutar la mejor vista del mundo en San Carlos, Nuevo Guaymas. En general, las condiciones para Sonora, el cielo estará medio nublado a nublado. Sí, hay probabilidad de lluvias que pudieran ser dispersas a fuertes, muy puntuales, con descargas eléctricas que pudieran estar llegando hasta los 75 milímetros, de acuerdo a este pronóstico que nos envía Carlos Arias de Protección Civil. Hermosillo este viernes amaneció con temperaturas entre los 26 a 28 grados centígrados. Hay una humedad del 73%. Para hoy se espera una máxima de 42 grados en toda la semana. Hay que recordar, no rebasamos los 40 grados, las lluvias vinieron a mitigar un poco las temperaturas, las altas temperaturas, y hoy viernes Hermosillo tiene un 21% de probabilidad de lluvias. Obregón, mientras tanto, amaneció con 30 grados centígrados, hay una humedad del 76% y para hoy se espera una máxima de 41 grados centígrados. En Obregón se tiene una probabilidad del 60% de lluvias, la cual es considerable. Entonces, pues los ciudadanos deberán tomar sus precauciones ante estas lluvias. Continuamos. El estado del tiempo fue presentado por Marina Terra, Hotel and Spa, el lugar perfecto para vacacionar y disfrutar la mejor vista del mundo en San Carlos, Nuevo Guaymas. Portal proyectopuente.com.mx. Implementará Ayuntamiento de Hermosillo programa para una ciudad limpia con patrullas verdes, centro de acopio de residuos y también reciclacentros. El gobernador de Sonora además firmó con autoridades CERIS para ampliación de rutas a Punta Chueca y el desemboque. Ebrard además llega a Bolivia para discutir alianza de litio. También invitan a la próxima jornada gratuita de salud animal en Colonia Las Minitas, aquí en Hermosillo. Además, tenemos, hoy es viernes de buenas noticias, y tenemos la historia de Ricardo Tapia, Esquisquisqui. Es un rapero de Hermosillo que impulsa con su música artistas y ofrece oportunidades de producción. Entonces, si usted quiere ver la nota,
Skis, este rapero. Por supuesto, está en proyectopuente.com.mx. Además, estará en el estudio. Muy interesante el trabajo de este joven. También, a nivel internacional, Estados Unidos declara alerta sanitaria nacional por viruela del mono. También imparten taller de protección animal a policías estatales y municipales en Hermosillo, de acuerdo a información de Pata de Perro. También prevén lluvias con precipitaciones de 50 a 75 milímetros este jueves, lo que ya le decíamos. Y congresistas de Estados Unidos piden a Biden demandar justicia por jesuitas asesinados en Chihuahua, es lo que le están solicitando al presidente de Estados Unidos. También, por supuesto, tenemos lo más visto a través de Proyecto Puente. Pascasio López es vinculado a proceso tras denuncia de abuso sexual a Vanessa Bauche. Prevén también las lluvias de 50 a 75 milímetros para este jueves y condenan a 35 años de cárcel al asesino del joven Hugo Carvajal durante fiesta en Estado de México. Seguimos. Información local y estatal. Continuando con información local este viernes y con el objetivo de darle precisamente a una vejez digna a los adultos mayores, el Banco de Hermosillo está invitando a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña de apadrinamiento de un abuelito. ¿Quiere saber usted detalles? Juan Pedro Maitorena los tiene. Con el objetivo de darles una vejez digna a más de 300 abuelitos, invita el Banco de Alimentos de Hermosillo a toda la ciudadanía a sumarse a su campaña de apadrinamiento a través de su programa Ayuda de Corazón. El Banco de Alimentos de Hermosillo apoya a los adultos mayores que no cuentan con pensión y están en situación vulnerable con cuidados médicos y paquetes alimentarios que les aseguran el alimento nutritivo y suficiente. En tiempos donde el precio del alimento va en aumento, estamos haciendo cosas increíbles. En el programa Ayuda de Corazón se apoya a 300 abuelitos que cada semana reciben su paquete alimentario, además de servicios de salud y la compañía y el cariño que necesitan para tener una vejez más digna. Con tu ayuda, más adultos mayores pueden tener esa atención. Compartiendo desde 380 pesos al mes, mejoras por completo la vida de un abuelito. Pregunta por el link para compartir. Todos los detalles los pueden encontrar en proyectopuente.com.mx, informó Juan Pedro Maitorena. El Congreso del Estado de Sonora además rechazó iniciar un juicio político contra el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Ana Gamboa nos tiene todos los detalles. El Congreso del Estado de Sonora rechazó iniciar un juicio político contra el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez. Argumentaron que al existir una demanda penal no pueden interferir. A inicios de 2022, jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo manifestaron que el gobierno municipal había retirado algunos beneficios como apoyo a la canasta básica, a gastos médicos mayores, pago de electricidad, apoyo funerario, entre otros, por lo que desde entonces mantienen constantes manifestaciones y acciones para exigir que estos les sean regresados. Bueno. Se llegó a hacer la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sesión que analizaron y manifestaron los diputados que no se le podía hacer el juicio político a Toño Astiazarán porque nosotros teníamos unas denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción y no querían tener injerencia en el resultado de dichas denuncias. Pero el resultado que están dando, también nos manifiestan algunos diputados o nos van a recibir ahorita porque nos quieran el apoyo para realizar una mesa de diálogo entre el Congreso y el presidente municipal. Sí, ellos nos van a apoyar para realizar la negociación. Debido a que el tema ahora compete únicamente a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, Orduño García manifestó que a partir del próximo lunes acudirán a este lugar para exigir al fiscal que se respete el derecho a la justicia a los adultos mayores. Toda la información en proyectopuente.com.mx.
Las 6:54 a.m. Este fue el resumen informativo de Proyecto Puente. Le tenemos todos los detalles sobre este programa para mantener limpio Hermosillo. Tendremos entrevista con el director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich. Además, todo lo que debe tener en cuenta con la viruela del mono, ahora que es emergencia sanitaria en Estados Unidos, con el doctor Jorge Baruch Díaz de la UNAM. Además, también Lady Gaga ya se confirmó su participación para el Joker 2 junto a Joaquín Phoenix. Paco Hernández nos tendrá todos los detalles, pero si usted quiere cerrar su semana bien informado, por supuesto, quédese aquí en Proyecto Puente. Esta hora de información es presentada por Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. ¿Quieres estrenar un Mazda y no esperar tanto tiempo? Es tu oportunidad de contactarnos, ya que tenemos inventario disponible para entrega inmediata. También contamos con precios especiales. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mazda.Hermosillo y en Facebook como Mazda Hermosillo Oficial. Para cotizaciones, contáctame a este WhatsApp y el equipo de ventas digitales estará dispuesto a brindarte la atención inmediata y las mejores para solucionar tus dudas referente a las unidades. Te comparto nuestra ubicación, no la olvides. Estamos en Boulevard Colosio 646, Colonia Santa Fe. Te esperamos. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Altarena Beach Front Living, nuevo polo de desarrollo turístico inmobiliario en Sonora. Vive frente al Mar de Cortés. Acceso controlado, exclusividad, club de playa, orden legal y una serie de amenidades. A 97 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, tu lugar está aquí. Altarena Beach Front Living, una nueva playa en Sonora. Mini Pie by Erika Miles. Dale a tus festejos o eventos empresariales un toque especial con Mini Pie by Erika Miles. Mesas de postres y canapés, barra de botanas y dulces, mesas de snacks o ensaladas, eventos temáticos o todo para tu coffee break. Cotiza sin compromiso en el 6622-880134 o pregunta directamente en nuestras redes sociales Mini Pie by Erika Miles. Grupo Médico San José celebra con el más grande equipo de médicos. Su liderazgo en tecnología de vanguardia y servicios hospitalarios al alcance de la comunidad. 30 años en Ciudad Obregón y 15 años en Hermosillo. Gracias por permitirnos cuidar de ti. Hospital San José, tu salud en las mejores manos. Ya está disponible el nuevo Peugeot 208, un hatchback que está generando sensación por su practicidad y diseño futurista. Ven a conocerlo, visítanos en Boulevard Colosio número 644, entre Paseo Las Quintas, Colonia Santa Fe. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, encuéntranos como Peugeot Hermosillo. Descubre por qué gente como tú prefiere estudiar una carrera en IDEO. ¿Quieres presumir un rostro hidratado, joven y firme? Ponte en manos del experto, Dr. López Carrillo, cirujano estético, con la mejor tecnología para el cuidado y belleza de tu piel. En nuestras cabinas encontrarás hidrafacial, skin perfusion, diagnóstico Janus, Helios 3, Ultherapy. Y porque no hay mejor manera de lucir un rostro armonioso y natural que con los cuidados y las recomendaciones del experto. Botox, relleno de labios y nariz, entre otros tratamientos. Agenda tu cita, 6621-517198, o búscanos en nuestras redes sociales como Dr. López Carrillo. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona.
días, bienvenidos a Proyecto Puente. Qué gusto saludarlos. Ya es viernes, bendito viernes, 5 de agosto de 2022. Con mucho gusto los saludo. Yo soy Priscila Cárdenas, en relevo de Luis Alberto Medina, el titular de este espacio informativo. Les doy la bienvenida, los saludo y les recuerdo toda la información en la multiplataforma de Proyecto Puente. Denise, buenos días. Muy buenos días, Priscila. Un placer saludarte. Recuerden que si quieren permanecer informados, cerrar la semana bien informados, estaremos aquí. Yo y Priscila Cárdenas, pues brindándole toda la información sobre los últimos acontecimientos, Priscila. Pero, ¿qué te parece si pasamos a las mañanitas? Así es. ¿Quién está de cumpleaños? La grandeza se da con los años, pero sobre todo, con el esfuerzo. Comestibles Maldonado cumple 45 años de compartir lo natural en ti. Hoy los invita a escuchar el siguiente segmento. Y pues nos permitimos saludar y abrazar, por supuesto, a nuestra jefa de edición, Elizabeth Campbell, que hoy está cumpliendo años. Muchísimas felicidades, Eli, pues parte fundamental de Proyecto Puente. También está cumpliendo años Cristian Manuel Valenzuela. Muchísimas felicidades, Cristian. Te mandamos un abrazo y que pases un excelente cumpleaños hoy, 5 de agosto. También Teresita Padilla también hoy 5 de agosto está cumpliendo años, entonces muchísimas felicidades este viernes. Yo quiero felicitar también a Eli Campbell, a quien le mando un fuertísimo abrazo, colega y amiga de Proyecto Puente. También está de cumpleaños Karen Huerta Valls, y eso quiere decir que si Karen Huerta está de cumpleaños, también estará de cumpleaños su marido. Entonces, los dos cumplen años el mismo día, y a los dos les mando un fuertísimo abrazo, ella y el doctor Alan. También está de cumpleaños el día de hoy Ruth Garmendia. Ruth es esposa de mi amigo Manuel Aguiñaga, compañero corredor, a quienes también les mando un fuertísimo abrazo a los dos. ¿Quiere usted felicitar a alguien? Mándenos sus felicitaciones mediante las redes sociales de Proyecto Puente. Le recordamos, nos encontramos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos puede hacer llegar sus comentarios desde cualquier plataforma que usted guste. También al WhatsApp 6624057368. ¿Quiere usted felicitar a alguien? ¿Quiere usted comentar algo? Por supuesto que ya sea como esté conectado a Proyecto Puente, si es mediante YouTube, nos puede hacer llegar el mensaje a través de la plataforma de YouTube, desde donde también el noticiero pues está transmitiendo, y el resto del día toda la información de Proyecto Puente también la puede encontrar ahí, como también mediante las diferentes difusoras de radio. En Nogales estamos en la 88.9 de su FM, en Cananea 104.7 La Poderosa, en Hermosillo estamos en la 101.1 arroba FM y en la 88.1 FM de La Voz del Pitic, y también en Obregón en la 96.9, y por supuesto que también en Radio Fiesta Sierreña para la Sierra de Sonora nos puede encontrar en la 101.5 de su FM, Denis. Así es, Priscila, y continuamos con más información. Portal proyectopuente.com.mx. Proyectopuente.com.mx, donde usted puede informarse. Implementar Ayuntamiento de Hermosillo programa para una ciudad limpia con patrullas verdes, centro de acopio de residuos y recicla centros. También el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, firmó con autoridades CERIS para la ampliación de rutas a Punta Chueca y Desemboque. Además, Ebrard llega a Bolivia para discutir alianza de litio. También le tenemos esta información. La buena noticia de hoy, Ricardo Tapia, que me puntualizan que es Sky, no esquí, Priscila. Entonces va a estar. Es muy importante. Va a estar hasta aquí, rapero de Hermosillo, es la buena noticia de este viernes. Y con su música impulsa a artistas y ofrece oportunidades de producción. Entonces, bastante interesante lo que realiza Ricardo Tapia, que por supuesto estará aquí en entrevista. También, Sheinbaum y Ebrard sí vulneraron la imparcialidad y equidad durante elecciones, es lo que dijo el Tribunal Electoral. Pues sí, pues cosa que ya sabíamos, ¿no? Policías brindan también auxilio a mujer con crisis convulsivas en Hermosillo, en nuestra sección de seguridad. Le recordamos además que también tenemos la sección de opinión. Eloísa Flores García, ante la inminente renovación, selección natural o autogestión responsable. También Moisés Gómez Reina, pobreza franciscana.
Hermosillo, ¿cómo vamos? Ser amable no cuesta nada. Y también David Martínez, la caída de las instituciones, ya nada tiene sentido. Información que usted puede encontrar en proyectopuente.com.mx. Muchas gracias, Denise. Y continuando con la información, es momento de irnos a las notas nacionales. Nacional, México. La paz de Andrés Manuel López Obrador propone tregua mundial para enfrentar crisis por invasión a Ucrania. Una tregua mundial permitiría a los países recuperarse las consecuencias de la guerra en Ucrania, de acuerdo con el presidente de México, López Obrador, y es que ante la crisis derivada de la pandemia, exacerbada por la invasión de Rusia a Ucrania y en riesgo de escalar por un conflicto entre Estados Unidos y China, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una tregua de 5 años para evitar más afectaciones. Así fue como lo dijo. Bueno, la postura de nuestro país es que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo, acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos 5 años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en 5 años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión, pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial. Bueno, la postura de nuestro país. México tomará la experiencia boliviana para industrializar reservas de litio. Los cancilleres de Bolivia, Rogelio Maita, y de México, Marcelo Ebrard, quien cumple una visita oficial al país este día, anunciaron ayer jueves una coordinación de sus empresas de litio para aprovechar la experiencia boliviana en esta área. Maita indicó que se renovó un programa de cooperación para el periodo 2021-2023 que incluye 8 proyectos en las áreas de energía, medio ambiente, desarrollo agropecuario, salud y protección social. Y tenemos lo que comentaba precisamente el canciller mexicano Marcelo Ebrard. En peligro grave. Y bueno, hoy por hoy el presidente Luis Arce está logrando un buen crecimiento económico y queremos estrechar los lazos entre México y Bolivia. Les voy a estar informando un poco más tarde de los avances que tendremos. Vamos a comentar sobre la cooperación en materia de litio para la electromovilidad que viene. Hay 3 minerales clave: cobre, cobalto, litio. Y como sabemos, Bolivia es uno de los países que tiene los mayores depósitos, reservas de litio en el mundo. México también va a participar. El presidente ha estado promoviendo, presidente López Obrador, que así sea. Entonces va a ser uno de los temas que vamos a tratar y otros temas que vamos a desarrollar también, un vehículo eléctrico entre México y Bolivia, que ya les comentaré más tarde. Los avances del rescate de los mineros en Coahuila se han realizado por la posible filtración de cuerpos de agua, y es que el derrumbe en mina de Coahuila están reportando avances mínimos en el rescate. La Secretaría del Trabajo de Coahuila reconoció ayer que el avance en la extracción del agua de la mina de carbón derrumbada en el municipio de Sabinas ha sido mínimo en las últimas horas, y es que apenas el miércoles se habían extraído 13 metros de agua de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. Efectivamente, en el transcurso de la madrugada habían sido 20 centímetros. Así fue como lo dijeron por parte de la Secretaría del Trabajo en Coahuila. Bajó bastante, ayer bajó alrededor de 13 metros, solamente que en el transcurso de la noche se empezó a hacer más despacio, precisamente por esa posibilidad que hay de que haya alguna filtración por algún lado, ¿verdad? Entonces es justo lo que se está haciendo en el transcurso. Oye, de la mañana. Bajó bastante, ayer bajó. Continuando con más información, lograron detener subasta de una pieza arqueológica mexicana en Bélgica y repatriarla. El embajador de México en Bélgica, Rogelio Granguilhom,
recibió la estatuilla originaria del occidente del país. México logró detener esta subasta. El objeto fue entregado a la Cancillería por la Policía Federal de este país europeo, que apoyó con la suspensión de la subasta. También el embajador de México en Bélgica recibió esta estatuilla originaria del occidente del país. Ante esto, el canciller reiteró a través de sus redes sociales que la colaboración de las autoridades belgas debe ser un ejemplo para los demás países en Europa. Entonces, ahí está esa pieza, Priscila, muy bonita. Muy bonita, y qué bueno que se está reconociendo el valor de las piezas históricas y sobre todo visibilizando pues la importancia de preservarlas. Sí. Y ya estamos viendo más notas. ¿Recuerdas que si te decía en el noticiero de la tarde ahí de Phoenix que estas 2,000 piezas que se recuperaron de España, arqueológicas de México, cada vez son más las piezas que se están recuperando? Entonces, qué bueno, son patrimonio. Y que está pendiente pedir por acceso a la información pública para ver quién las tenía. Continuando con los datos, con la información de hoy, identificaron a los presuntos asesinos del periodista Ernesto Méndez. Es muy posible que el asesinato del empresario y reportero Ernesto Méndez no tenga relación con su actividad periodística, fue lo que informó el gobernador panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien agregó también que ya están identificados los presuntos asesinos. En tanto, periodistas protestaron por fuera de la Fiscalía General del Estado y en un evento del Ejecutivo local en Irapuato demandaron también resultados por los asesinatos de los comunicadores Ernesto Méndez y Enrique Sosa Martínez. Gritaban justicia. No podemos dar mucha información porque no queremos alertar a los responsables. Lo único que les puedo adelantar es que dos calibres son los sables. Entonces, no quiero dar adelante un poco de investigación porque hay una investigación de que se hacía para evitar que se fuera la justicia. Los sables responsables, es muy probable que las próximas horas podamos dar ya información. Caro Quintero además obtuvo suspensión contra presuntos actos de incomunicación o aislamiento. Un juzgado federal desechó por notoria improcedencia una demanda de amparo promovida a nombre del narcotraficante Rafael Caro Quintero y admitió a trámite un recurso adicional presentado por un abogado particular que reclama la incomunicación del capo de Sinaloa, por lo que se le otorgó una suspensión de plano para que pueda comunicarse con sus abogados y para que cesen, en caso de existir, estos actos de incomunicación, también de tortura que alegan sus defensores. Estas demandas de amparo se encuentran radicadas entre el juez octavo del distrito en materia de amparo en la Ciudad de México, José Fernando García Quirós. Internacional, mundo. En información internacional, la viruela del mono, Estados Unidos declaró una emergencia de salud nacional por el brote de la enfermedad, y es que el gobierno de Estados Unidos declaró ayer una emergencia de salud pública nacional por el brote de la viruela del mono en un momento en el que se registra cerca de 7,000 casos en ese país. Con la iniciativa, las autoridades esperan llevar la respuesta a la enfermedad al siguiente nivel. Esto fue lo que afirmó el secretario de Salud en Estados Unidos, Javier Becerra, quien dijo que la decisión permitirá al gobierno federal destinar más fondos para atender la ola de contagios. Las agencias podrán poner en marcha el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos, así como contratar nuevo personal especializado. Se registra tiroteo en centro comercial de Minnesota. Clientes corrieron aterrados. Otra vez el terror por esta misma cuestión en Estados Unidos. Se registró dentro de un centro comercial del condado de Bloomington en Minnesota, en los Estados Unidos. De acuerdo a los primeros reportes, un hombre disparó en varias ocasiones un arma de fuego dentro del Mall of America, mientras los clientes y compradores corrieron aterrados, obviamente, por el ruido de las detonaciones. Testigos del tiroteo difundieron algunos videos que muestran precisamente el terror que se vivió. Ahí tenemos las imágenes. I don't know.
Antes, sin duda, las imágenes muy fuertes de cómo se vivió este tiroteo en este centro comercial en Estados Unidos. Y pues no hay día, Denise, donde no informemos de un nuevo tiroteo en algún lugar público en el país vecino. Eso es lamentable. Son 7:15 a.m. Es momento de irnos a un corte. Regresando, frente a qué estamos, con la viruela del mono, el análisis con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la clínica del viajero de la UNAM. También Juan Pedro Maytorena nos tiene la buena noticia del día de hoy. Esta noticia del rapero Ricardo Tapia, Sky, rapero de Hermosillo. De igual manera, José Luis Ibaja con la sección de deportes, Luis Mungarro en la sección de espectáculos. Y en punto de las 8 vamos a estar platicando con el doctor Luis Munguía Corella, es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que nos va a estar hablando sobre la inflación y sobre qué le espera al país, pues, para este cierre de año. 7:16 a.m, vámonos al corte. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. La grandeza se da con los años, pero sobre todo con el esfuerzo. Con la dedicación de cientos de colaboradores y la confianza de nuestros clientes. Comestibles Maldonado. 45 años de compartir lo natural en ti. Contacta y cotiza al teléfono 6622-898950. Dona al Banco de Alimentos. De Hagen Ópticas, tu mirada en el mundo. Conoce las más exclusivas marcas en armazones oftálmicos y solares como Valentino, Ferragamo, Versace o Prada. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Galerías Mall, local D20 en el Área Nueva, o en la Torre Médica Cima, local 2, planta baja. Examen de la vista sin costo y disfruta de hasta 6 meses sin intereses con tarjetas Banamex y Bancomer. Vive la mejor food experience en Marinette, con los famosos desayunos y brunch de Pasillo Londres, más comidas, cenas, charcutería y vino. Estamos ubicados en Plaza San Cristóbal, entre Navarrete y Quiroga. Te esperamos. Reserva ya al 6623-291150. Con cada amanecer, el mundo se transforma, crece, evoluciona. Tú lo haces con él. Lo que se mantiene invariable es la fuerza y el apoyo que siempre encontrarás en un trago de café. Una fuerza que hemos luchado por poner en tus manos por 80 años. Nuestra visión de la calidad no se detiene al alcanzar el mejor producto. También sostiene los pilares que crean la experiencia. La clave se encuentra en todos nosotros, diferentes generaciones impulsándose mutuamente, que mantienen un compromiso con la vida y comparten el amor por el café. Cafenio, más allá del sabor. Atrévete a lucir fabulosa estas vacaciones de verano con Inercia Curve. Ven y aprovecha la gran variedad de estilos nuevos que tenemos para ti. Shorts, blusas, capris, vestidos, bolsas, accesorios y un amplio surtido en zapatería. Y para esta temporada de graduaciones, contamos con el vestido ideal para ti. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: Morelos, Galerías Mall, Zoom Mall, Centro y Nogales en Plaza Galería Norte. Y recuerda que Inercia Curve destaca lo mejor de ti. Detecta enfermedades de manera oportuna. Sima Prevent es un estudio preventivo basado en imagen de resonancia magnética de alta precisión. Nuestro grupo de expertos realizan un diagnóstico certero, ofreciendo atención integral, orientación, cuidado y acompañamiento. Agenda tu estudio hoy, 6622-590958. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en muebles, iluminación y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona.
Estamos de regreso en Proyecto Puente, son 7 de la mañana con 20 minutos y tal como les comentaba antes del corte, la viruela del mono ya se declaró una emergencia sanitaria, una emergencia nacional en los Estados Unidos, por lo que las recomendaciones, los exhortos y los posicionamientos por parte de diferentes instancias de salud, pues ya se empezaron a realizar, incluyendo ayer el presidente Joe Biden, que también pues hizo hincapié en la atención que se le va a dar al caso. Por parte de diferentes instituciones educativas como es la UNAM, también se están haciendo pues indagaciones al respecto, porque cómo va a recibir el mundo una segunda emergencia sanitaria. Para esto platicamos con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es el jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Autónoma de México. Es también maestro en ciencias de epidemiología y de políticas de salud global, quien nos explicó el panorama que está viviendo Estados Unidos y a qué se puede enfrentar. Entonces, esto va a significar un incremento importante en el número de recursos económicos que se van a liberar para promover diversas acciones, dentro de las cuales va a estar el incremento en el número de pruebas que pueda haber disponible en la Unión Americana para tener accesibilidad o acceso a las pruebas, pero también en el número de dosis disponibles para poder pasar de los 3.5 millones que se han aplicado y que se esperan, se distribuyen en el mes de otoño o invierno en la Unión Americana, a pues un incremento sustancial por arriba de los 3.5 millones que hasta el momento se pueden esperar que se distribuyan en cuanto a vacunas, y sobre todo para las personas o los grupos vulnerables. Entre los síntomas y entre los medios de contagio de la viruela del mono, pues que es muy similar a lo que fue, a lo que es el coronavirus. Sin embargo, pues aquí se habla de que quienes tienen mayor riesgo de contagio son los hombres. Pues sí, es muy similar básicamente en los primeros días y sobre todo en los síntomas generalizados. Recordemos que esta enfermedad consta de tres partes, por así decirlo. La primera parte es la incubación, el periodo de incubación, que puede durar hasta 21 días, pero en promedio va de los 7 a los 12 días. Y después de esa incubación, después de haber estado en contacto con un caso, puede llegar a aparecer signos y síntomas generales, como pueden ser fiebre, crecimiento de ganglios y dolor muscular en 9 de cada 10 personas, y también en 9 de cada 10 personas pueden llegar a tener estas lesiones cutáneas características que se concentran alrededor de la mitad de ellas en la región genital, pero también puede aparecer en las regiones anales y perianales, y generalmente en promedio aparecen 5 lesiones, aunque pueden ir desde la lesión aislada hasta más de 100 lesiones. Se puede llegar a adquirir a través de factores de riesgo como múltiples parejas sexuales. También se ha detectado como factor de riesgo los hombres que tienen sexo con hombres, pero al ser una emergencia de salud pública en los Estados Unidos, esto quiere decir que se está reconociendo que el riesgo puede ser en cualquier miembro de la población o de la comunidad estadounidense. No importando estos dos factores de riesgo, cualquier miembro y de cualquier grupo de edad puede llegar a estar afectado debido a que ya ha permeado una parte importante de las comunidades americanas, de los estados de la Unión Americana, y con ello pues también estamos hablando de otros medios de transmisión. Recordemos que el hecho de estar en contacto con un caso, de compartir la residencia o compartir una habitación con un caso que después se confirma, pues es un factor de riesgo. Por ejemplo, entrar en contacto con la ropa de cama del caso que se confirme, o incluso compartir los utensilios de comida, compartir los platos, compartir los cubiertos, puede ser también un factor de riesgo que aumente la probabilidad de llegar a estar contagiados en el caso de haber convivido con un caso confirmado. Pues muchas gracias, doctor, por las recomendaciones y también por pues reafirmar las medidas a tomar y los síntomas. ¿Algo que le gustaría agregar?
Pues yo creo que es muy importante estar al pendiente de las campañas de vacunación que se dan en la Unión Americana. En estos momentos, recordemos que la vacuna, las vacunas que se están distribuyendo son seguras y efectivas contra la protección de viruela del mono. En la Unión Americana ya se están comenzando a desplegar campañas importantes en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Washington DC, y esperemos que con este estado de alerta y de emergencia pues se aumente el número de ciudades que comiencen a articular este tipo de campañas dirigidas a la población de mayor riesgo. Eso fue lo que dijo el doctor Jorge Baruch Díaz de la Clínica del Viajero de la UNAM con relación a la alerta, a esta nueva alerta sanitaria de la viruela del mono, que me recuerda mucho cuando inició la pandemia por el COVID-19, Denise, en marzo de 2020, cómo pues agarró desprevenido al mundo, cómo nos agarró a todos desprevenidos. No sabíamos qué significaba cuando hablábamos de una pandemia mundial, de qué hablábamos cuando hablábamos de una alerta sanitaria mundial, y poco a poco fuimos aprendiendo como sociedad, fuimos aprendiendo como medios de comunicación, también la importancia pues de mantener bien, bien informado al auditorio con canales de comunicación pues certificados, ¿no? Porque pues ya habíamos platicado cuánta desinformación hay también en las redes sociales. Afortunadamente, pues lo han dicho los especialistas a nivel global, si bien es una alerta y una emergencia, no se llegará a escala como el COVID, no es comparable a lo que señalan, y realmente esperemos, porque no estamos para otra pandemia, ya hay una guerra y demás, ¿no? Entonces, así es, sin embargo, pues sí fue bastante fuerte y contundente, pues que los Estados Unidos declarara pues como una emergencia de salud este padecimiento, la viruela del mono o viruela del simio, Denise. Y bueno, son 7:27, nos vamos a ir un corte, regresando Juan Pedro Maytorena nos tiene la buena noticia, porque hoy es viernes de buenas noticias, y es que Ricardo Tapia, Sky, rapero de Hermosillo, está impulsando con su música a artistas y ofrece también oportunidades de producción. Vamos a estar platicando también con él. Más adelante también la sección de deportes con José Luis Ibaja, la sección de espectáculos, Puente Showbiz con Luis Mungarro, y en punto de las 8 el doctor Luis Felipe Munguía Corella, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que nos estará planteando el tema de la inflación y otros datos económicos importantes para nuestro país. De igual manera, toda la información de que está aconteciendo con el gobernador Alfonso Durazo por allá en su gira en Navojoa, la tiene Mari Montijo de Proyecto Puente, y también Sergio Pavlovich, el director de Servicios Públicos Municipales, nos estará hablando sobre el programa que presentaron ayer, que se llama Hermosillo Crece Limpio, y algo que se me hizo súper positivo lo que escuché, que va a regresar el programa El Cochinón. Los que son muy jóvenes no se acordarán del programa del Cochinón. Claro que te acuerdas del Cochinón. ¿Cómo no te vas a acordar del Cochinón? No me acuerdo del Cochinón. Bueno. Muy probablemente me haya tocado, ¿no? Te lo voy a recordar. Mira, hace algunos años, no recuerdo si fue con el exalcalde Gastón González Guerra, puede haber sido. Si alguien que nos está escuchando tiene el dato de quién comenzó el programa del Cochinón, adelante. Déjenos, por favor. Me parece que fue con Gastón González. Se puso en marcha un programa que se llamaba El Cochinón, que tenía pues como objetivo jalarle las orejas a la gente para que no tiraran basura en la calle, para que no acumularan basura por fuera de sus domicilios, lotes baldíos y demás. Y también se visibilizaba quién era el cochinón, quién era el que estaba tirando la basura y se le multaba. ¿Y en medios, periodicazo, das de cuenta o cómo era? Me parece que tomaban fotos y salían por allá en el Imparcial. Pero bueno, es importante también que se retome lo que haya sido exitoso en gobiernos municipales anteriores, que se retome, Denise, porque luego cambiamos de alcalde y el que llega dice, no, yo no quiero nada que venga ni de otro color, ni de otro gobierno que no haya sido yo, y rechazan y eliminan programas, estudios e inversiones que pudieron haber costado millones de pesos, pero nomás porque no lo hicieron ellos ya no lo quieren. Entonces, qué bueno que se... Le cambian el nombre y el color del logo. Que pintan de su color las cosas que los otros pusieron. No se trata de eso, se trata de que al ciudadano se tenga que trabajar a favor del ciudadano y no a favor de los intereses políticos. Son 7:30, vámonos al corte.
Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en La Cosecha. Los mejores cortes en La Carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. Hola, mi nombre es Francisco Gil y en esta ocasión te vengo a presentar las novedades de Ford Mustang 2022. Cuenta con un motor 2.3 litros EcoBoost con 310 caballos de fuerza. A partir de modelos 2022 contamos con un clúster totalmente digital y 5 modos de manejo. Tres tipos de dirección, al igual que palancas en el volante. Acércate conmigo y estrena tu nuevo Ford Mustang. Ford llega más lejos. Para esas tardes de café con los amigos, esos antojos de oficina o ese día especial, Panadería y Pastelería Fondad. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Calle General Piña, número 241, Boulevard Villa Bonita, 466A, Boulevard José María Escriba, número 181, local D, Colonia Las Palmas, o en Calle Quinta Mayor, número 158, esquina con Boulevard Las Quintas. Panadería y Pastelería Fondad. Si vienes a Bahía de Kino, vente a Bahía 87 a disfrutar de sus hermosos atardeceres en nuestros departamentos y villas. Relájate en nuestras albercas y palapas. Disfruta en familia y vive momentos inolvidables. En redes nos encuentras como Bahía 87, Mar de Cortés número 5414, Bahía de Kino. Reservaciones en www.bahía87.com. o en el teléfono 6624-059502. Una vez que vivas la experiencia Bahía 87, querrás volver una y otra vez. Vente a la playa, vente a Bahía 87. Doctor Arabel Tamayo, cirujano plástico y reconstructivo. Buscamos crear equilibrio y belleza para cada paciente a través de tecnología e innovación como microaire, Facer Lipo y Renuvion. Sé como quieres ser. Búscanos en Hermosillo, Sonora. Agenda tu cita al 6621-894600. Doctor Arabel Tamayo. La perfección la decides tú. Osolec te ayuda a que tu empresa sea sustentable. Ahorra dinero con paneles solares. Calidad, innovación y experiencia de 25 años nos caracterizan como los mejores del noroeste. Agrega competitividad a tu empresa y dale valor a tu dinero. Genera tu propia energía con Osolec. Experiencia en obra eléctrica y certificación de instalaciones fotovoltaicas con los mejores equipos. Miles de paneles instalados respaldan la calidad de Osolec. Sé una empresa responsable. Cuida el medio ambiente. Contáctanos en el 6622-130777. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México. Ahora también en Arizona. Estamos de regreso en Proyecto Puente, son 7:34 a.m. y es momento de irnos a las buenas noticias porque es viernes. Cafenio presenta las buenas noticias en Proyecto Puente. Cafenio, más allá del sabor. Y ya llegó al estudio Proyecto Puente Ricardo Tapia, Sky, rapero de Hermosillo, quien está impulsando con su música a artistas y también está ofreciendo oportunidades de producción. Hay mucha gente talentosa y nadie les da un espacio. Fue lo que mencionabas en la entrevista, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, igual muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Y sí, como dices, siento también que falta, o sea, como para empezar la plática, yo también siento que hace falta un poquito más de plataformas para los raperos, para que se puedan viralizar más o menos, o sea, que se pongan también en el ojo de las personas de aquí de Hermosillo, porque muchas veces siempre
los artistas se van a otros estados para poder triunfar o para poder tener más alcance o para poder estar en el ojo de la gente, pero pues ahorita estamos en el proceso de hacerlo aquí, de no salirnos de aquí. O sea, si se presenta la oportunidad, obviamente se va a tomar porque es lo que nos conviene, pero el plan que tenemos es ese, quedarnos aquí, hacer las cosas aquí con nuestra gente, con nuestro equipo, y que también vean que aquí en el noroeste del país se pueden hacer cosas chingones. Tienes 22 años. Platícanos, ¿cómo es que comenzaste en el rollo de la música? Pues todo fue ligado al freestyle. Eso fue como que el inicio. Después que vino la pandemia, ya no pude estar ahí organizando freestyle, porque también organizaba una liga de batallas, pero ya, por obvias razones, en la pandemia no se pudo. Uh-huh. En la pandemia ya todos encerrados en mi casa, me empezó a nacer el sentimiento ese por hacer música, por producir mi música, por ver el respaldo de la gente y todo eso. Y, sí, o sea, todo bien. Aprendimos a producir y sacamos las canciones y ahorita están sonando. ¿Las promocionas a través de YouTube, redes sociales? ¿Cómo es que estás promocionando tu trabajo? Mi trabajo ahorita estoy promocionándolo de una manera más presencial y también más orgánica, porque antes no había tantos raperos, antes no había tanta gente así que hacía música, entonces en Instagram era una novedad, te publicaban en sus historias, pero ahorita como ya hay bastantes artistas, más raperos, más variedad, ya no es lo mismo que te publiquen una historia. La comunidad es muy grande entonces de raperos ahorita en Hermosillo, Ricardo. Va creciendo, sí. Te puedo decir que antes del inicio de la pandemia había como... un ejemplo, ¿no? 10 raperos, ahorita hay 40. ¡Qué interesante! ¿Qué significa ser rapero para la gente que nos está escuchando y que quizás se acuerdan del viejo rap hermosillense? Me acuerdo, fíjate, cuando yo estaba en la prepa, se usaba el Ataque FDD. El Ataque FDD. Sí, claro que sí. Estaban en el Cebati 132, ahí estaba yo y... Ahí era Ataque FDD, lo que se usaba en el 2002. Hoy estamos en el 2022, Ricardo. ¿Cómo es el rap hermosillense hoy? Pues ahorita yo creo que va en evolución. Obviamente está sonando con los sonidos que están de moda ahorita, ya sea reggaetón, trap, hip hop, electropop, house. Todo va yendo evolucionando. Y también por ese motivo se ocupan otro tipo de productores, se ocupan otro tipo de merch, otro tipo de estética. O sea, siento que ha evolucionado demasiado en cuanto a la música en general que se relaciona con el hip hop. Porque para rapear no solo se ocupa saber cantar, se ocupa mucho talento. Yo por eso admiro un montón a los raperos, sí. Porque tienen una creatividad y una capacidad de improvisación admirable. Improvisación sobre todo, Priscila. Digo, uno aquí cuando improvisa, pues nos trabamos. O sea esto no se acerca a un freestyle. Exactamente. Esto no se acerca a un freestyle. Sin embargo, Ricardo, pues, ¿cómo fue que empezaste? ¿Ya te gustaba escribir desde antes? ¿O cómo fue esta transición hasta que te convertiste en artista? Pues, en algún momento llegué a escribir una canción a alguien, ¿no? Y desde ahí como que me dije, ok, esto puede funcionar. Igual con la improvisación, como dicen, me puse a escuchar una base de YouTube, entonces con la misma improvisación, pero no con palabras. O sea, es como un proceso también creativo de algunos artistas que usamos, de poner la base. Entonces lo primero que se nos ocurre es estar tareando, de que na, 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 y lo grabas eso en tu celular, nota de voz. Entonces igualmente es improvisación, pero de una manera más de tarareo, más de sacar las tonadas y todo eso. Entonces ya después que lo escuchas dices, ah, me gustó esta parte aquí que tarareé, ah, me gustó la de acá. Entonces vas como que recortando, si no, pues igual, si te gusta toda completa, ya le vas sacando de los tonos la letra, ¿no? Entonces por eso también. ¿A qué artistas admiras, Ricardo? ¿Quién te influencia para crearte, te inspira? Pues en verdad son demasiados, pero así siendo sincero, todos... los que nacieron, bueno, todos los que comenzaron el movimiento en Argentina, porque también van muy ligados a lo que es el freestyle, y después se hicieron músicos, después ahorita ya están, son los súper famosos. Entonces yo siento que de cierta manera ellos son como que me inspiran, porque estuve casi en los mismos lugares que ellos, pero no en un diferente país, ¿no? Uh-huh. ¿También impulsas con tu música a otros artistas aquí en Hermosillo y también ofreces oportunidades de producción? Platícanos un poco de esto. Yo tengo un grupo llamado 4Fun Gang, que es una marca que creamos Daniel Barajas y yo, un amigo muy cercano mío,
mi mejor amigo. Y desde ahí empezamos a impulsar a varios artistas de aquí que en verdad tienen talento, pues, pero tal vez no tengan los medios o no tengan las oportunidades o X o Y. Así que nosotros decidimos darle también un espacio a ellos creando 4Fun Sessions, contenidos para nuestro canal de YouTube, en donde invitábamos a un rapero que sabíamos que le estaba echando ganas. ¿Sabes qué? Nosotros te ponemos video, canción. ¿Te gustaría? Uh-huh. ¿No? Que sí. Ya, pum, le hacíamos el video y la canción. El video iba dirigido por Lubago, que también era parte del equipo. Y así, y aparte de que yo también a mis amigos les producía canciones gratis, también por practicar yo y pues por apoyarlos. Mira, Priscila, anímate, te puedo producir. Qué admirable es Ricardo, Ricardo Tapia. Compartir, creer y también crecer. Y hablando de crecer, tienes 22 años, ¿qué estudias? ¿Cómo te ves en 10 años, Ricardo? Estudio licenciatura en mercadotecnia en la Universidad de Sonora. Ok, licenciatura en mercadotecnia. ¿Y cómo te ves en 10 años? ¿Te gustaría especializarte en la música, más en las empresas, en la mercadotecnia? Pues en 10 años yo creo que ya me veo viviendo en un lugar diferente, buscando oportunidades igual, porque nunca hay que dejar de buscar, pero ya viviendo de la música. ¿Y qué recomendación le das, Ricardo, a todos los que tienen interés en dedicarse pues también a rapear, que les interesa el freestyle, pero como bien lo mencionábamos ahorita previo a entrar al aire, muchas veces se tiene la idea que Hermosillo es, pues está alejado de los reflectores y que no se va a poder crecer en cuestión de talento aquí, pero sí se puede. Sí se puede. Pues lo primero es que lo intenten, porque muchas veces se quedan con las ganas de hacerlo, tal vez por el que dirán o porque por X o Y, pero el primer paso es aventarte. Ya lo que venga después va a venir. Igual, como dijimos ahorita, como platicamos, las redes sociales ahorita tienen mucho impulso, tienen mucha exposición, así que si tú eres bueno, tienes talento, tienes constancia, sabes cómo promocionarte, algún día vas a llegar al ojo de alguien bueno, o sea, de alguien grande, y desde ahí te vas a empezar a hacer tu carrera. Como este muchacho que es de aquí, Hermosillo, el Simpson a huevo, que vi que pues, se presentó en las fiestas del Pitic y que llenó totalmente y muchas veces dices, bueno, para verlo hay que ir a la Ciudad de México o algo, pero es un muchacho aquí, Hermosillo. ¿Y de aquí? Sí, de aquí, de Hermosillo. Mismo caso que Nodal, el otro día hablábamos de Lalo Rapa, que estuvo conmigo en la universidad, y él pues muy entrado en el tema del hip hop, decíamos, pues es su hobby, está bien, qué padre, y de verdad me da muchísimo gusto verlo triunfando, muy muy talentoso, la verdad, que ya ha tocado en otros países y que estuvo hace poquito abriéndole a la maldita vecindad en el Zócalo. A él le gusta mucho lo que hace también. Las fiestas del Pitic también estuvimos presentes ahí, porque tengo un primo que también canta conmigo y así, cantamos juntos, él tiene sus canciones, él tiene las mías, se llama Gangi, también para que lo escuchen. Lo invitaron ahí a las fiestas del Pitic, estuvimos cantando algunas canciones con él y se puso muy padre, también se llenó mucho. Oye, Ricardo, ¿y qué onda? ¿Y si improvisas algo aquí ahorita? ¿Improvisar algo? Sí. Se puede, a petición del auditorio. ¿A petición? A petición del auditorio. Sí, que nos cante algo. ¿Cómo que? No sé. Pues, ¿no pueden poner algún instrumental o algo así? ¿Pueden poner alguna pista? Por favor. Una demostración. Una demostración. Para aprovechar aquí. O algo para aprovechar que está... Eso no, una pista para que improvise algo. Oye, estaban poniendo el fondo de las noticias. ¿Estamos seguros? No, no pueden poner nada. No pueden poner un fondo para que improvise. Ah, ok, no se puede. Bueno, ni modo, se van a quedar con las ganas que digo, auditorio. Es que tampoco lo vamos a poner a improvisar. Pero ¿dónde te pueden escuchar tu música? Ok, Ricardo? Sí. Igualmente ya casi no me dedico tanto a lo de freestyle y así. Me estoy dedicando más a mi carrera musical y pueden encontrarme en Spotify como Sky, Sky, Sky y al final un asterisco, o sea, no hay pierde. Ahí voy a salir, sí o sí, porque no hay otro que se llame igual. También en YouTube, acabo de estrenar un video el miércoles, grabado ahí en el lado de la Sauceda. Para que vean así más o menos la estética que traigo y ahí.
Pues muchísimas gracias. Ricardo Tapia, Sky por tu presencia hoy en Proyecto Puente, por difundir tu talento y también por impulsar a tantísimos artistas jóvenes que quieren y saben que viéndote a ti triunfar, pues por supuesto que se va a lograr. Son 7:45, fueron las buenas noticias. Hoy en viernes de buenas noticias patrocinadas por Cafenio, por supuesto. Cafenio presentó las buenas noticias en Proyecto Puente, un esfuerzo más para conocer lo bueno de nuestra sociedad, sus logros. Cafenio, más allá del sabor. Descubre por qué gente como tú prefiere estudiar una carrera en IDEO. Vive un regreso a clases mochilantástico. Tenemos paquetes escolares a tu medida y para incentivar a tus colaboradores. Somos los auténticos especialistas en mochilas y maletas. Fabricamos y personalizamos para todo tipo de empresa, industria y proyecto. Cotiza por WhatsApp al 6621-460340. Con Mochilandia, lleva tu mundo a todas partes. La grandeza se da con los años, pero sobre todo con el esfuerzo. Con la dedicación de cientos de colaboradores y la confianza de nuestros clientes. Comestibles Maldonado. 45 años de compartir lo natural en ti. Contacta y cotiza al teléfono 6622-898950. Dona al Banco de Alimentos. Ya está disponible el nuevo Peugeot 208, un hatchback que está generando sensación por su practicidad y diseño futurista. Ven a conocerlo, visítanos en Boulevard Colosio número 644, entre Paseo Las Quintas, Colonia Santa Fe. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, encuéntranos como Peugeot Hermosillo. La nueva forma de cargar gasolina sigue dando de qué hablar. Y cómo no, seguimos todos los miércoles y domingos ofreciendo 70 centavos de descuento por litro al utilizar nuestra app Arco México. Con Arco te mueves seguro. Arco, gasolina calidad top tier. Mayor rendimiento al menor costo. Si aún no tienes tu app Arco México, descárgala hoy mismo. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. De Hagen Ópticas, tu mirada en el mundo. Conoce las más exclusivas marcas en armazones oftálmicos y solares, como Valentino, Ferragamo, Versace o Prada. Visítanos en nuestras dos sucursales, Galerías Mall, local D20, en el Área Nueva, o en la Torre Médica Cima, local 2, planta baja. Examen de la vista sin costo y disfruta de hasta 6 meses sin intereses con tarjetas Banamex y Bancomer. Compra mejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en La Cosecha. Los mejores cortes en la carnicería. Y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. ¿Quieres presumir un rostro hidratado, joven y firme? Ponte en manos del experto, Dr. López Carrillo, cirujano estético. Con la mejor tecnología para el cuidado y belleza de tu piel. En nuestras cabinas encontrarás hidrafacial, skin perfusion, diagnóstico Janus, Helios 3, Ultherapy. Y porque no hay mejor manera de lucir un rostro armonioso y natural que con los cuidados y las recomendaciones del experto. Botox, relleno de labios y nariz, entre otros tratamientos. Agenda tu cita 6621-517198 o búscanos en nuestras redes sociales como Dr. López Carrillo. Esta hora de información fue presentada por Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona. Y es hora de irnos a los deportes. Puente Sports,
lo emocionante del deporte. Y ya tenemos en la línea a José Luis Sibaja, quien nos trae esta información. Más buenas noticias todavía en el deporte. Es José Eduardo Chávez, un lanzador del Martillo Sonora, pues logró un buen lugar en el Mundial de Atletismo Sub-20, esto en Colombia. Un placer saludarte, Sibaja, este viernes. ¿Qué tal? Buenos días, Priscila, Denise. Pues tenemos muy buenas noticias. Hablamos hoy del sonorense José Eduardo Chávez, que finalizó en el décimo lugar en lanzamiento de martillo. Ahorita voy a hablar acerca de él, porque les tengo una noticia de último minuto. Hace unos, 10 minutos más o menos, México conquistó su primera medalla de oro en este campeonato mundial juvenil de atletismo sub-20. Esto acaba de ser en la marcha de 10 kilómetros a través de Carla Jimena Serrano, que se lleva la primera medalla de oro y el primer metal que consigue México en esta edición mundial de atletismo sub-20, que se realiza en Cali, Colombia. Esto acaba de ser hace algunos minutos. En los últimos cinco metros, Carla Jimena pues superó a la rival, en este caso una japonesa que llevaba el liderato de la competencia, pero en los últimos cinco metros Carla Jimena se llevó la medalla de oro para conquistar el primer metal mexicano en este campeonato mundial hace algunos minutos. Ahora mismo está compitiendo Ángel Montes de Oca y Jonathan Jacob Peña, también en la caminata de 10 kilómetros en la rama varonil. En una hora más o menos sabrá cómo les fue a estos mexicanos, pero por lo pronto ya tenemos un metal para México en este Mundial Sub-20, con una gran, gran actuación de esta atleta originaria del Estado de México de 18 años, que gana la medalla de oro, pues les digo, en marcha 10 kilómetros hace algunos minutos en el Mundial Sub-20 de atletismo. Pero bueno, ciertamente en este mundial en el que participa México con 21 atletas, entre ellos dos sonorenses, Cristian René Valdés, que él ganó, bueno, quedó en el relevo 4x4 y impuso un récord mexicano en relevo mixto con 3:27.02 hace unos días. Ahora también se une José Eduardo Chávez en lanzamiento de martillo, que el día de ayer se finalizó en la décima posición, algo muy meritorio, porque estamos hablando de que fue uno de los dos latinoamericanos que participaron en toda la prueba, porque hubo una fase de calificación que, bueno, pues tuvo una gran actuación José Eduardo para calificar a la final. En la final era el único latinoamericano, finalizó en el décimo lugar, con una marca de 71.61 metros en lanzamiento de martillo. Nada más para también poner un contexto, un parámetro, vamos a decirlo así, con el ganador de la medalla de oro, que fue Ioannis Kourakidis de Grecia, que él se llevó el metal dorado y con récord, además de Mundial Sub-20, con 79.11. Pero ciertamente, no sé si recordarán, hace más o menos unos dos meses, cuando iniciamos nacionales con ADE, platicamos en ese mismo espacio de los deportistas que estarían participando en ese evento en los nacionales con ADE que se celebraron aquí en Sonora. Me preguntaba, ¿no?, quiénes podrían ser las figuras para seguir en ese entonces, ¿no? Comentaba en ese momento de que, bueno, pues ciertamente era un poco difícil porque eran categorías juveniles que apenas van despuntando, pero que muchos de ellos los veríamos en competencias internacionales. Bueno, en este caso me refiero precisamente a José Eduardo Chávez, el hermosillense, que ganó medalla de oro también en el lanzamiento de martillo en nacionales con ADE hace aproximadamente un mes aquí en el Estadio Arena Cozari. Él refrendó su lugar en el Mundial de Cali, en una competencia, en un campeonato nacional celebrado todavía aquí en México, en donde, bueno, tuvo una actuación bastante destacada. Y pues precisamente en Cali, en su presentación, en su debut en un campeonato mundial sub-20, el hermosillense tuvo una calificación hace un par de días de 73.07 metros, que fue su mejor marca personal, con lo que consiguió el boleto a esta final que se celebró el día de ayer en Cali, en el que finalizó en el décimo puesto, ¿no? Y comentar también, bueno, que también el otro sonorense, Cristian René Valdés, pues hay que destacar mucho su actuación. Él nada más tuvo una participación con el relevo 4x4 mixto, en el que, bueno, ciertamente pues quedaron eliminados en la fase clasificatoria, pero consiguieron un récord nacional de 3:27.02 minutos, que así que, bueno, pues dos sonorenses que participan en esta cita mundial, en la que, bueno, ciertamente, pues están los mejores del mundo. Estamos hablando de 1.533 atletas de 145 países, entre ellos 21 mexicanos y dos sonorenses, que, bueno, tienen una actuación bastante destacada. Y ya en lo colectivo, pues México pues acaba de conseguir la primera medalla que pues les comento, ha sido de oro en la marcha de 10 kilómetros, ¿no? Oye, y también para concluir rápidamente, cuatro sonorenses, cambiando de tema, están pues con el sueño
mundialista todavía muy vivo para participar en el campeonato mundial de, en la Copa Mundo de Básquetbol, que se va a celebrar el próximo año, y van a estar participando en lo que es la eliminatoria. Estamos hablando de Diego Willis, hermosidiense de 23 años, Francisco Paco Cruz, de 32 años de Nogales, Jorge Camacho, de 32 años, también de Hermosillo, y Alejandro Reina, de 25 años, de Puerto Peñasco, que han sido convocados por el entrenador de la Selección Mexicana de Básquetbol, Omar Quintero, también sonorense, y que estarán participando en esta recta final del clasificatorio para la Copa del Mundo de Básquetbol. El próximo 25 de agosto, México jugará contra Colombia en Chihuahua, y posteriormente irá a Brasil el 29 de agosto para enfrentar precisamente al equipo anfitrión en lo que será la cuarta ventana de esta eliminatoria, que podría México andar calificando al Mundial de Básquetbol. Es difícil, pero sí, hay una gran posibilidad de que pueda estar México en esa disputa de los lugares de la zona americana para llegar al Mundial de Básquetbol del próximo año. Gracias, Ibaja. Muy buenas noticias, sin duda, para los deportistas sonorenses. Entonces, muchas gracias por ilustrarnos que también es viernes de buenas noticias. Y pues qué gusto que le esté yendo también a estos atletas, la verdad. 4 sí. Que van a participar y 2 sobre que estuvieron. Todo que los sonorenses se trasciendan sí. Por su talento en el deporte y no por otros motivos, ¿no? A nivel nacional. Exactamente. Claro, ¿no? Y recordar que hace 2 semanas estábamos platicando, creo que era contigo, porque le estábamos platicando el Mundial de Atletismo Mayor, en que habían participado Edgar Rivera y Tonati López en el Campeonato Mundial, que también tuvieron una actuación. Se quedó un poquito más corta las expectativas, pero bueno, comentábamos, están entre los mejores del mundo, y ahora viene una nueva generación de atletas sonorenses, en este caso, en particular mucho ojo con lo que pueda hacer en el futuro José Eduardo Chávez, porque tiene 18 años y tiene un potencial enorme. Ah, es de Hermosillo, Martínez. José Eduardo, si baja. Correcto. Es de Hermosillo. Sí, ¿y Cristian? Cristian también. Mira, los dos tienen obviamente, 18 años, entonces hay que tener mucho ojo, ¿no? Quizá en el caso de Kristen depende un poquito de resultados, más de velocidad, que es donde se desarrolla más México, ¿no? Pero puede también tener un potencial importante, ¿no? Oiga, y nada más para comentar, nada más para cerrar esto, la medalla de oro que consiguió México en caminata es la tercera que consigue México en caminata de 10 kilómetros en campeonatos mundiales de atletismo sub-20. El año pasado lo consiguieron también en Nairobi con Sofía Ramos y en el 2018 en Tampere, en Finlandia, con Alenia González. Pues ahí está la información deportiva todos los viernes con José Luis Ibaja. Muchísimas gracias. Gracias, que pasen un gran fin de semana. Excelente fin de semana. Son 7:57 a.m. Es momento de irnos a un corte. Regresando, ya llegó Luis Mungarro con los espectáculos y también vamos a estar platicando sobre el salario mínimo, sobre la inflación y otros temas de impacto en la economía de México con el doctor Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Continuamos. Puente Sports, lo emocionante del deporte. Comienza tu día en el corazón de Hermosillo. Árbol de Vida presenta. Detecta enfermedades de manera oportuna. CIMA Prevent es un estudio preventivo basado en imagen de resonancia magnética de alta precisión. Nuestro grupo de expertos realizan un diagnóstico certero, ofreciendo atención integral, orientación, cuidado y acompañamiento. Agenda tu estudio hoy, 6622-590958. Atrévete a lucir fabulosa estas vacaciones de verano con Inercia Curves. Ven y aprovecha la gran variedad de estilos nuevos que tenemos para ti. Shorts, blusas, capris, vestidos, bolsas, accesorios y un amplio surtido en zapatería. Y para esta temporada de graduaciones, contamos con el vestido ideal para ti. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras sucursales: Morelos, Galerías Mall, Sun Mall, Centro y Nogales en Plaza Galería Norte. Y recuerda que Inercia Curves destaca lo mejor de ti. Si vienes a Bahía de Kino, vente a Bahía 87 a disfrutar de sus hermosos atardeceres en nuestros departamentos y villas. Relájate en nuestras albercas y palapas. Disfruta en familia y vive momentos inolvidables. En redes nos encuentras como Bahía 87, Mar de Cortés número 5414, Bahía de Kino. Reservaciones en www.bahía87.com o en el teléfono 6624-059502. Una vez que vivas la experiencia Bahía 87, querrás volver una y otra vez. Vente a la playa, vente a Bahía 87. Descubre por qué gente como tú prefiere estudiar una carrera en IDEO. ¿Qué?
¿Quieres estrenar un Mazda y no esperar tanto tiempo? Es tu oportunidad de contactarnos, ya que tenemos inventario disponible para entrega inmediata. También contamos con precios especiales. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mazda.Hermosillo y en Facebook como Mazda Hermosillo Oficial. Para cotizaciones, contáctame a este WhatsApp y el equipo de ventas digitales estará dispuesto a brindarte la atención inmediata y las mejores para solucionar tus dudas referente a las unidades. Te comparto nuestra ubicación, no la olvides. Estamos en Boulevard Colosio 646, Colonia Santa Fe. Te esperamos. Con más de 20 años de sabores que nos distinguen, Pastelería Magnolias te ofrece un gran surtido en pasteles, postres, cheesecakes y un excelente servicio de catering para tus eventos. Nos encuentras en redes como Pastelería Magnolias. Nuestras sucursales están en Ciudad Obregón, en Boulevard Morelos y Plaza Navia, y en Hermosillo, en Pitic, Navarrete, Sunmol y próximamente por el Boulevard Colosio en Plaza Cantabria. Pastelería Magnolias. Con pequeños grandes pasos hacemos frente a la sequía. Acciones permanentes. Recursos por más de 54 millones de pesos para 26 mil productores de ganado. Y el trabajo coordinado con los productores del campo para mitigar las consecuencias de la sequía. Así se trabaja en Sonora, en equipo y con su gente. Programa emergente para mitigar la sequía. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona. Son 8 de la mañana, con 2 minutos estamos de regreso en Proyecto Puente. Qué gusto saludarlos a quienes se van conectando desde la señal de Megacable y por supuesto a quienes desde temprano están pendientes de Proyecto Puente a través de la multiplataforma. Le recordamos, estamos en Nogales, en Cananea, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, 88.1 FM, La Voz del Pitic, 101.1 arroba FM, en Nogales, la 88.9, en Cananea, en la 104.7, La Poderosa, en Obregón, 96.9, y por supuesto que también desde las redes sociales de Proyecto Puente, a través de donde nos puede hacer llegar también sus comentarios. Y el WhatsApp 6624057368. Continuamos con la información y muy importante porque ya tenemos en la línea a Luis Munguía. Él es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y para quienes no conocen, Luis Munguía es hermosillense. Muy buenos días, Luis. Hola, Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Luis, pues al frente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tienes bastantes retos, pero pues el motivo por el cual pues te invitamos esta mañana a platicar con el auditorio de Proyecto Puente es a través pues de cómo está impactando la inflación, está funcionando el plan para la carestía del presidente y cuáles son pues los retos ante un posible incremento que sería un siguiente incremento al salario mínimo de los que ha habido desde que comenzó el gobierno. Sí, muchas gracias por las preguntas muy importantes. Sí, en efecto, tenemos un problema en México, pero no solo en México, en todo el mundo, de inflación, de un crecimiento de los precios que nos está afectando a todos y a todas. Principalmente el problema es que el incremento en precios se da de una mayor, es más fuerte en productos básicos, por lo cual le pega a un sector más vulnerable de la población, ¿no? Entonces, esto pues sí es un reto, digamos, porque la política de salarios mínimos durante muchos años se creía que tenía un impacto directo en la inflación. Y bueno, después de que nosotros hemos estado incrementando el salario mínimo de manera considerable, digamos, comparado con varios países del mundo, no hemos encontrado un efecto fuerte en la inflación, ¿no? Pero, dado el contexto en el que nos encontramos, hemos estado haciendo mucho más estudios en la CONASAMI para determinar cuánto podemos subir el salario mínimo y en qué cantidad sin que esto
afecte, digamos, más los precios que por sí ya se han sido afectados por factores externos, pero que están siendo muy afectados. ¿Cuántos mexicanos están ganando el salario mínimo, Luis? Mira, actualmente, este es un dato muy interesante porque, digamos, depende mucho de cómo midas el salario mínimo, porque durante hay un tema controversial que hemos estado trabajando INEGI, la Secretaría del Trabajo, el IMSS y nosotros, porque cada año el salario mínimo sube, ¿no? Y como sube mucho, cada vez más gente cae en el rango, ¿no?, del salario mínimo. Entonces, por eso que tenemos, hemos trabajado una metodología para tener un salario mínimo constante, digamos, en el tiempo y poderlo comparar. Pero bueno, para responder a tu pregunta, tomando en cuenta toda la economía, digo, 56 millones de personas que trabajan, incluyendo los que están en el sector formal e informal, hay alrededor de 15.8 millones de personas que actualmente ganan un salario mínimo. Luis, el poder adquisitivo, el salario mínimo, pues ha perdido fuerza debido pues a esta inflación histórica que está viviendo el país. Desde 2001, de acuerdo a las estadísticas, no nos encontrábamos en estos límites. Sí, es verdad. Mira, es un tema recurrente y lo entiendo. Entiendo por qué es la percepción de que el salario mínimo pues no alcanzó porque subió demasiado la inflación. Sin embargo, lo que los datos nos dicen, o lo que es un hecho, es que el salario mínimo sí ha subido muchísimo más, ¿no?, que la inflación. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, este año el salario mínimo subió 22%, ¿no? Y la inflación que llevamos de hace un año a la fecha es 7.99%. Sí, el salario mínimo está por arriba, ¿no? Y si tú comparas desde 2019 a la fecha, el salario mínimo va a 65.1% por arriba de la inflación. O sea, en términos reales, el salario mínimo es mucho más, es superior a la inflación, no ha perdido poder adquisitivo, sino lo ha ganado. Donde sí hay un problema, y es donde hay la confusión, en mi opinión, es en los salarios que no son el salario mínimo, salarios promedio, salarios de gente que gana más, porque ahí sí, aunque en promedio, digamos, todavía el salario, los incrementos salariales están por arriba de la inflación por poco, hay muchos casos donde no, o sea, digamos, pues por eso que sí se ha visto una pérdida de poder adquisitivo, pero en personas que ganan mucho más que salario. ¿Cuánto tiempo calculan o proyectan que vaya a durar pues esta inflación, Luis? Bueno, nosotros estamos estimando que este año va a seguir la inflación y probablemente cierre la inflación en alrededor de entre 8 o 9% más o menos. Y todavía el semestre que viene, o sea, del año que viene, a lo mejor y todavía vamos a ver el impacto de la inflación en algunos, sí, yo creo que a lo mejor los más 3 o 6 meses del año que viene. Y depende mucho de cómo se resuelvan los problemas que existen, como el conflicto que actualmente está en Europa, ya que este es uno de los que más le ha afectado a los precios. El precio de los energéticos se fue a los cielos por la guerra, ¿no? Y entonces gas natural, gasolina, todo eso, afecta a los demás precios porque todo lo que producimos necesita energía y pues esto es un contenido energético importante para la producción, ¿no? Entonces es por eso que dependiendo mucho de esto, si se arregla, por ejemplo, digamos que tenemos muy buena suerte y el próximo mes ya se solucione el conflicto en Europa, pues quizás el impacto inflacionario se acote a este año nada más, ¿no? Pero si sigue, pues la inflación va a seguir creciendo. ¿Cómo afectó, Luis, la pandemia a la política de incrementos que tenían planeada en cuestión de los salarios mínimos? Se afectó. Teníamos nosotros en CONASAM, hicimos un estudio desde antes, ¿no?, de que inicia la política de incrementos del salario mínimo para ver cuánto teníamos que incrementarlo cada año para llegar a una meta de que el salario mínimo fuera, digamos, lo más básico, pero que cumpliera con la Constitución. Es decir, que a la gente le alcanzara por lo menos para la canasta básica, ¿no?, que calcula el Coneval. Y entonces tenemos una trayectoria de cuánto se incrementaba, y los primeros años del gobierno, los primeros 3 años, el incremento iba a ser sustancialmente más alto, y los últimos 3 años más bajo, porque la parte más difícil es el último tirón, como le dicen, porque es cuando las empresas tienen que subir, pues ya casi llegar a pagar lo que pagan en promedio, ¿no? Entonces ya el salario mínimo ya les podría afectar. Pero por la pandemia, en vez de que en ese año el cálculo era que el salario mínimo subiera entre 20 y 25% de 2020 para 2021, pues tuvimos que ajustar a la baja, subió 15% nada más, y pues eso fue muy racionalizado porque sabíamos bien que si en ese contexto en el que estábamos, si el salario mínimo subía más,
sí podría haber una afectación, sobre todo a todas las empresas que apenas estaban sobreviviendo y que seguían pagando salarios y que la gente pues no estaba yendo a trabajar. Entonces teníamos que tomar en cuenta todos esos factores para no crear un desequilibrio más grande en la economía. Y precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué tan tenso ha sido el cabildeo con los grupos empresariales durante este año, durante pues esta inflación? Y bueno, sabemos que al momento que hay un incremento, sobre todo en el área de la frontera norte, que es donde el salario mínimo es superior, pues siempre al momento que van a tomar una decisión de este tipo por parte del gobierno federal, pues tienen que ponerse a platicar y sentarse con los líderes de grupos empresariales. ¿Qué tan tenso ha sido pues este diálogo este año, Luis? Sí, definitivamente el diálogo es constante, ¿no? Porque con la SAMI es un organismo tripartita, entonces hay 11 representantes del sector empresarial que principalmente son de Coparmex, del Consejo de Coordinación Empresarial, pero también tenemos representantes del norte del país, por ejemplo, el grupo de Index, ¿no? Está representado ahí, y entonces ellos... Obviamente cada empresario tiene, o sector de empresarios, tienen intereses distintos. Algunos, por ejemplo, como Index y de la frontera norte, su principal problema es que pues el costo es mucho más alto, ¿no? Porque ellos están en la frontera y el salario mínimo ya es mucho más elevado. Pero, por ejemplo, también tenemos otros sectores de empresarios que ya están a favor, ¿no?, de que suba el salario mínimo. Y es porque, como son empresarios locales y venden, digamos, al mercado interno mexicano, ya que subió el salario mínimo, la demanda de sus productos ha aumentado, el consumo ha aumentado, sobre todo en el norte del país. Y entonces ellos ahora están más a favor, han cambiado, digamos, las formas en que se organizan el sector empresarial. Entonces, al interior del sector empresarial no todas las opiniones son iguales, sí se ponen de acuerdo, ¿no? Y al final llegan con posturas medio definidas entre ellos, pero sí hay una divergencia clara. Sí, sí hemos estado negociando con ellos, no ha sido tan álgido como en la pandemia. En la pandemia fue el momento más difícil de negociar con el sector empresarial, porque no solo era el incremento del salario mínimo, si recuerdas también se aprobó la ley de subcontratación, que también afecta en sus costos. Entonces estaban sucediendo varias cosas al mismo tiempo y lo que hizo que las negociaciones fueran muy difíciles. Y no sé si recuerdas que también ellos votaron en contra del incremento del salario mínimo, ¿no?, para 15%. Entonces ese fue el peor momento. Actualmente creo que el diálogo ha sido muy bueno, hay mucho entendimiento y sí estamos platicando como cuánto podemos mover el salario mínimo en este contexto inflacionario para no afectar, ¿no?, las expectativas y ver si compensamos también el último año para alcanzar la meta. ¿Quieren que llegue a 260 pesos para final de año, Luis? Ese es el objetivo que nosotros tenemos como gobierno. Depende siempre, la verdad, de que el sector empresarial, el sector obrero estén a favor. El sector obrero típicamente está a favor de incrementar el salario porque se benefician ellos también de los incrementos. Y más bien la clave aquí sería ver si el sector empresarial está dispuesto, ¿no?, a llevarlo a esa cantidad. Y nosotros pues seguiremos impulsándolo. La verdad es que también el equipo de Conasami es un equipo pues es muy técnico, revisa muy a detalle cuáles son los impactos que puede tener el incremento en otras variables de la economía. Y lo que más nos importa es beneficiar a los y a las trabajadoras. Entonces, si llegara a esos 260, podría tener un impacto negativo, ya sea que haya en el empleo, por ejemplo, que las empresas empezaran a correr personal o que subieran más los precios para que, digamos, tanto para que no le alcance al resto de la población, pues sí podríamos ajustar, ¿no?, ese objetivo para finales de año. Estamos platicando con doctor Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y Luis, ya para finalizar, ¿qué le parece o qué se puede decir al respecto del polémico subsidio a la gasolina? Sí, es un subsidio polémico porque se puede pensar que beneficia solamente a las clases medias y clases altas del país, que son quienes pues tienen carro, ¿no?, y pues conducen a su trabajo, etcétera. Pero en realidad lo que hay detrás es algo mucho más importante. En México, la mayoría de los productos de toda la cadena de producción se mueven a través de camiones. No tenemos una red ferroviaria decente, digamos. Sí existe, pero no es tan buena. Y tampoco movemos tantas cosas por mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado que México depende muchísimo de mover todo en transporte, en camiones, en motorizado, pues sí impacta muchísimo el precio de la gasolina en mover mercancías de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, se produce en una zona del país jitomate, tomate, naranjas, etcétera, y para llevarlas a otras pues el costo se eleva muchísimo. Entonces el subsidio a la gasolina
ha por lo menos permitido que no se incremente tanto, ¿no?, el precio de la gasolina y de los y del diésel, y esto a su vez ha permitido que no se incremente tanto el precio de otros productos más básicos como el que, pues, que te menciono ahorita. Entonces, en general, creo que la política tiene esa idea, ese enfoque de no permitir que la inflación... Están tratando de controlar un producto que afecta a todos los demás, digamos. Entonces, pues me parece que es acertado, ¿no?, por el momento, y ya después que pase este periodo inflacionario, pues habría que hacer ajustes, ¿no? Continuaremos al tanto, Luis. Muchísimas gracias por la información y por tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Gracias. Igual, si le agradezco a ti y a todos. Claro que sí, son 8 de la mañana con 15 minutos y es momento de irnos a Puente Showbiz. Este espacio es patrocinado por Travel Time, agencia de viajes. Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El biz de los espectáculos. Son las 8 de la mañana con 16 minutos y ya tenemos a nuestro periodista Luis Mungarro, quien nos tiene ya bastante información. Y primero que nada, algo que me da mucho gusto, con que no sé con qué vayas a empezar, Luis, pero sí me da mucho gusto pues que Lady Gaga se va a unir ahora sí a la secuela del Joker junto a Joaquín Phoenix. Pues empezamos con eso entonces para seguir platicando. Y sí, efectivamente, el día de ayer la actriz y cantante Lady Gaga anunció en su cuenta de Twitter que se une al reparto de la secuela de la película Guasón. En este caso, Lady Gaga compartió un videoclip con The Motion Graphics, que son unos dibujitos que están pues ahí animados, que estamos viendo en pantalla, en el que compartió la fecha de estreno y el título de la cinta. El título de la cinta está en, que si no me equivoco, es francés. Por respeto a sus oídos, no lo voy a intentar decir en francés, busqué la traducción en español. Y viene siendo algo así como, el título oficial es Guasón, Trastorno Psicótico. Entonces, también hay muchos detalles de la película que se han ido revelando, poco a poco desde que Lady Gaga anunció ayer su participación. Entre ellos, la fecha de estreno, que es el 4 de octubre del 2024. O sea, todavía faltan poco más de un año y medio para que se estrene. Y que la película va a tener tintes de musical, por lo cual, pues, tiene sentido la adición de Lady Gaga al reparto. Totalmente. Que en este caso va a interpretar el personaje de Harley Quinn, que es ahora sí que la media naranja medio podrida del Guasón, se podría decir. Entonces va a estar muy interesante esta colaboración. A mí me llama la atención que viendo tanta creatividad en Hollywood, en las industrias, otra película del Guasón, otra, o sea, ya es una cobija muy, muy revolcada, dijeron por ahí. Es uno de los personajes que más se interpreta, pero o sea, muy bien, porque todos los Guasones... Uh-huh. Qué bárbaro. Pues yo diría que no todos, pero específicamente en este caso, Priscila dijo una palabra muy clave: industria. Entonces quieren dinero. Sí, entonces, pues sí. O sea, la primera les funcionó. Dijeron, les funcionó a nivel crítica, les funcionó a nivel taquilla. Entonces dijeron, y dicen, lo repetimos, pero ahora le ponemos a Lady Gaga para generar más dinero. Pero es como que dices otra vez. O sea, es más, siento que desde que nací, no lo va a ver. Desde que nací, vienen sacando películas del Guasón. Y no he visto ninguna. Sí, sí. Jack Nicholson fue el primero, sí, ¿verdad? En el cine. Jack Nicholson. Si no me equivoco, sí fue el primero en la película de Batman en el 89. Sí, sí, recuerdo. Muy buen guasón. Sí, él fue el primer guasón del que tenemos memoria en el cine, ¿no? El Heath Ledger. Me gustó también. Ajá, 20 años después. Me gustó mucho ese guasón también. Y después de Heath Ledger estuvo Jared Leto, que no mucha gente le gustó. O casi a nadie, se podría decir, nomás leyendo comentarios en internet. Después llegó Joaquín Phoenix, que se ganó el Oscar. Entonces, habrá que ver para qué pinta la secuela, porque se supone que la película era un evento de una sola vez. Y ahora dijeron, no, ¿sabes qué? Quiero otra. Y suman a Lady Gaga la mezcla. Dicen que la van a hacer con toques musicales. La película se va a desarrollar, a la información que se publicó el día de ayer, en el psiquiátrico de Ciudad Gótica. Entonces, habrá que ver pues qué hacen con este material, ¿no?, de un personaje que ya conocemos. Y aparte, Lady Gaga va a interpretar a un personaje que otra actriz que ya queremos mucho, que es Margot Robbie, ya está haciendo. Entonces, y muy bien. Va a ver qué interpretación le da ella a este material. Su sello, sin duda. Pues sí, exactamente. Y cambiando de tema, vámonos ahora con información pues bastante seria, que es el caso de la actriz Vanessa Bauche, la dos veces ganadora del premio Ariel. El día de ayer compartió que por fin se vinculó a proceso a su, pues tenemos que decir la palabra, presunto abusador. ¡Ay, qué bueno!
Sí. Esto fue allá en Jalisco, donde interpuso la denuncia el pasado mes de diciembre del 2020, o sea, más de año y medio para que se vinculara al proceso a esta persona. El acusado, Pascasio López, de 52 años, Vanessa Bauche, aquí va el contexto completo, ¿no? Ellos compartieron créditos en una serie de televisión para Netflix que se llamó Guerra de Vecinos. Vanessa Bauche era la protagonista. Durante la producción ocurrió tenemos que volver a decir la palabra, de supuesto, de abuso sexual en contra de ella. Lo reportó a la producción. Lo que hizo la producción fue despedirla a ella, que era la protagonista. Ay, qué novedad, no te creo, ¿cómo? Sí, no, o sea, entonces la producción la despidió a ella. Y no solamente fue la producción, sino que también señaló el comportamiento inadecuado de su compañero con ejecutivos de la plataforma de streaming, que también dijeron, no, pues es que bye bye tú. Y también le vendieron la espalda. Entonces ahora ya con esta acusación formal, que viene después de una denuncia entre las autoridades, de una investigación y de una vinculación a proceso, pues ahora sí es como de que, a ver, entonces, si se les dijo desde hace más de 2 años que estaba ocurriendo esto, ¿por qué no le dieron la importancia que tenían que haberle dado? Porque el timing, ¿no? O sea, hace 2 años las cosas no estaban mediáticamente como están ahorita en cuestión de visibilizar el derecho que tenemos las mujeres, que se nos respete como personas, como seres humanos en cualquier ámbito laboral, profesional o familiar. Y bueno, por lo menos un pequeño paso para el hombre y un gran salto a la humanidad. Ojalá que sigamos viendo casos que trasciendan y alcancen la justicia de esta manera, Luis. Sí, exactamente. Entonces vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el caso de Vanessa Bauche. En lo personal sí me da gusto que se haya realizado la vinculación al proceso, porque ella desde el principio hizo la voz, ¿no? Entonces, para más información tanto de este caso como de otros dos artistas, no se les olvide visitar la multiplataforma de Proyecto Puente. Ahí van a estar enterados de todo el Viz de los espectáculos. Muchas gracias. Y esto fue Puente Showbiz. Este espacio fue patrocinado por Travel Time, agencia de viajes. Puente Showbiz. Notas, entrevistas, coberturas y más. Puente Showbiz, el biz de los espectáculos. ¿Quieres presumir un rostro hidratado, joven y firme? Ponte en manos del experto, Dr. López Carrillo, cirujano estético, con la mejor tecnología para el cuidado y belleza de tu piel. En nuestras cabinas encontrarás hidrafacial, skin perfusion, diagnóstico Janus, Helios 3, Ultherapy. Y porque no hay mejor manera de lucir un rostro armonioso y natural que con los cuidados y las recomendaciones del experto. Botox, relleno de labios y nariz, entre otros tratamientos. Agenda tu cita, 6621-517198, o búscanos en nuestras redes sociales como Dr. López Carrillo. Vive la mejor food experience en Marinette, con los famosos desayunos y brunch de Pasillo Londres, más comidas, cenas, charcutería y vino. Estamos ubicados en Plaza San Cristóbal, entre Navarrete y Quiroga. Te esperamos. Reserva ya al 6623-291150. Vive un regreso a clases mochilantástico. Tenemos paquetes escolares a tu medida y para incentivar a tus colaboradores. Somos los auténticos especialistas en mochilas y maletas. Fabricamos y personalizamos para todo tipo de empresa, industria y proyecto. Cotiza por WhatsApp al 6621-460340. Con Mochilandia, lleva tu mundo a todas partes. Para esas tardes de café con los amigos, esos antojos de oficina o ese día especial, Panadería y Pastelería Fondat. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Calle General Piña, número 241, Boulevard Villa Bonita, 466A. Boulevard José María Escriba, número 181, local D, Colonia Las Palmas. O en Calle Quinta Mayor, número 158, esquina con Boulevard Las Quintas. Panadería y Pastelería Fondat. Grupo Médico San José celebra con el más grande equipo de médicos. Su liderazgo en tecnología de vanguardia y servicios hospitalarios al alcance de la comunidad. 30 años en Ciudad Obregón y 15 años en Hermosillo. Gracias por permitirnos cuidar de ti. Hospital San José, tu salud en las mejores manos.
La nueva forma de cargar gasolina sigue dando de qué hablar. Y cómo no, seguimos todos los miércoles y domingos ofreciendo 70 centavos de descuento por litro al utilizar nuestra app Arco México. Con Arco te mueves seguro. Arco, gasolina calidad top tier. Mayor rendimiento al menor costo. Si aún no tienes tu app Arco México, descárgala hoy mismo. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy. Paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. Reactiva Son. Si cuentas con un proyecto de negocio y requieres financiamiento para emprender o crecer, en Fidesón contamos con el crédito que necesitas. Accesible, económico y oportuno. Para jóvenes, para mujeres, para ti. Financiamos tu sueño a lo grande. Solicita tu crédito. Visítanos en www.fidesón.gob.mx. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona. De regreso en Proyecto Puente, siendo 8 de la mañana con 26 minutos, y es momento de escuchar qué es lo que está diciendo el auditorio. Vámonos con comentarios. Y bueno, por aquí. Santo Valle presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. En Facebook se está reportando Gabriel Galvez. Buenos días, feliz inicio, feliz fin de semana. Reina Segovia, buenos y bendecidos días. Claro que sí, Reina. Trinidad Álvarez, buenos días. Trinidad Corral nos dice buenos días, bendiciones. Lorena Gutiérrez Pérez nos saluda y nos da los buenos días. Frank Olivarría, buenos días. En la colonia Portales, ya hace 15 días hay muy poca agua en la red. ¿Hay alguna explicación por parte de Agua de Hermosillo? Ahí está para el monitoreo de Agua de Hermosillo. Gilberto López Moreno, buenos días, saludos. Y aprovechando que estamos mandando mensajes a Agua de Hermosillo, hay una impresionante fuga de agua potable en José Gutiérrez, entre De Anza y a la Torre, en la colonia Pitic, en uno de los callejones. Ahí está también el reporte. Y resulta y resalta, Denise, que tenemos una encuesta hoy en las redes sociales de Proyecto Puente sobre el programa Hermosillo Crece Limpio, y es que regresa el programa del cochinón. El programa del cochinón, que todavía estoy esperando que me digan si fue con el Guati o si fue con Gastón González, con quien se implementó el programa del cochinón. Los que yo tengo no nos han dicho. ¿Quiénes son de contemporáneos por ahí de los 90, se acordarán del programa del cochinón? Y ahorita Iván Ortega, aquí de producción de Proyecto Puente, nos recordaba que incluso hicieron unas calcomanías que se les pegaban a los carros y que era un cerdo y que con una tira aquí que decía prohibido, ¿no? Qué bueno que están, que van a pues aplicar mano dura a los que tiren basura en la calle. Y nos está saludando por acá en este contexto José Salcido. Hermosillo necesita pavimentación, trabajo masivo de reparación de fugas, atención y mantenimiento a la recolección de basura, no patrullas eléctricas, no autos de patrulla verde y no tanto auto nuevo para parques y jardines. José Luis Ayar Lara nos dice, sale mucho más barato que por medio de estrategias de bajo costo se destraben embotellamientos matutinos y vespertinos en los cruceros. No se necesita más que poner ideas nuevas y no gastar tanto. Marita Yes nos dice, en pocas palabras, Hermosillo necesita de todo, pero también ocupa cultura. Por supuesto que sí. Mirna Sánchez, se necesita difusión cultural para todos los medios, así como cuando andan en campaña, que lo tienen bombo a la gente en todos los medios y hasta en los carros de sonido por la calle. Así lo deberían de hacer con la basura. ¿Tú qué tienes, Denise? Tenemos también bastantes comentarios del Hermosillo Crece Limpio, Priscila. En general, lo ve bien la gente, pero sí están pidiendo atención a los baches. Eberto Benítez nos dice, ¿podrían incluir bacheo, por favor, nomenclatura? Que yo creo que, no sé, Priscila, el 90% las calles no tienen nomenclatura, vas buscando una dirección y realmente no tienen nomenclatura.
legislatura, reforestación también, saneamiento de cuerpos de seguridad, capacitación y educación de funcionarios, nos dice Berto. Carmen Fuentes, por su parte, nos dice excelente noticia, ojalá sea verdad, Hermosillo. Hace bastante tiempo que dejó de ser una ciudad limpia, que nos enorgullecía, calles, parques y unidades deportivas bastante sucias, los baches y calles intransitables. Jesús Valenzuela, muy bonito y todo muy moderno, con patrullas eléctricas y cero emisiones, pero la verdad quisiera que hubiera menos baches. Se le han reventado esta semana dos llantas, nos dice Jesús Valenzuela, y por supuesto le creemos, Jesús. También pavimenta las calles California, calle del Museo Sonora La Matanza y la calle que está detrás de la central camionera, la calle Ignacio Romero. Son algunos de los muchos comentarios, Priscila, que hay respecto a este Lidia programa. Martínez Hurtado nos dice, las calles deberían arreglar. Luz María, las colonias nuevas no deja la constructora ni un árbol. Francisco Escalante, las calles. Lucy Vázquez, primero necesitamos tenerlo verde. Alex Bo nos dice, ¿y los baches para cuándo? Toño Andrade, las calles que se arreglen están destrozadas. Muchos comentarios de la gente mediante muchísimo las redes sociales de Proyecto Puente. Muchas gracias por hacernos llegar su opinión. Son 8 de la mañana con 30 minutos y es momento de irnos a la sección de salud, porque ya llegó al estudio el doctor Ricardo Pols Vázquez. Él es especialista en medicina interna, cardiología e imagen cardiovascular del Hospital Cima, Denise. Así es, y precisamente nos viene a hablar de un tema muy importante. Doctor, bienvenido. Antes que nada, un placer saludarlo. Y por favor, para que nos diga qué es la imagen cardiovascular por tomografía y también la resonancia magnética. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, al final de cuentas, el uso de la tomografía y resonancia ya son tecnologías que se han usado ya por mucho tiempo o por algunos años. Sin embargo, en esta ocasión, la tomografía y la resonancia cardiovascular está enfocada a la patología del corazón o de los grandes vasos. Esto es ya sea cardiopatía isquémica, malformaciones congénitas, pero todo va dirigido a la patología cardiovascular. ¿Qué ventajas tienen estos diagnósticos a diferencia de los otros medios que hay para diagnosticar, doctor? La principal ventaja que nos dan es la cantidad de información que nos otorgan de manera no invasiva. Entonces, esto es porque podemos hacer el diagnóstico tanto de las enfermedades como ver las características del ya sea de las arterias coronarias, o podemos ver las características del corazón, del músculo del corazón. Esto se llama la caracterización tisular. Podemos ver aquí en la imagen de fondo, en la imagen de la pantalla, por ejemplo, las reconstrucciones tridimensionales que podemos hacer con la tomografía cardiovascular. Son imágenes sumamente realistas. Estos permiten ver si una arteria se va a tapar, arterias, por ejemplo. O si están tapadas. Por ejemplo, ahí vemos una arteria en la arteria descendente anterior, una lesión típica, muy característica de un infarto o una paciente con cardiopatía isquémica que está suboclusiva. Vean cómo hay una lesión muy, muy importante. Entonces, todas estas tecnologías nos permiten el diagnóstico y la planeación del tratamiento. ¿Y qué patologías, doctor, se pueden diagnosticar con estas herramientas? Por ejemplo, aquí vemos justo eso, respondiendo a esa pregunta. Eso, por ejemplo, es un paciente con cardiopatía isquémica que tiene un stent. Esos son pacientes que ya fueron llevados a revascularización. Vean cómo tiene ya la colocación de stent, y podemos tanto diagnosticar la presencia de cardiopatía isquémica en un paciente que no la tiene, podemos incluso, algo que también no se piensa mucho, pero es muy importante, descartar la presencia de cardiopatía isquémica, porque muchas veces algunos pacientes necesitan saber para estar tranquilos que no tienen nada en el corazón. Y podemos también, aquellos pacientes que ya tuvieron un abordaje terapéutico, ver cómo está este abordaje, si el stent está permeable, si está tapado, cirugías de revascularización. Vean cómo es un puente que va desde la arteria subclavia hasta el corazón. Vemos todo el trayecto del puente, cómo va descendiendo, si tiene angulaciones, si tiene obstrucciones. Podemos diagnosticar hoy en día algo que está muy de moda por toda la pandemia del COVID. Podemos diagnosticar miocarditis, que es una inflamación del corazón. Aquí hay patologías congénitas. Vean, esto es una coartación aórtica, que es un doblez en la arteria. Entonces, la gama de patologías cardiovasculares que podemos diagnosticar con esto es muy, muy alta. ¿Qué utilidad tiene en pacientes asintomáticos? Ahorita mencionaba que hay gente que necesita estar tranquila, y muchas veces las mismas familias queremos estar tranquilos, que nuestro papá, nuestra mamá va a estar bien, y decimos, bueno, ve y te hacemos el estudio nomás para tener esta tranquilidad. Es correcto. Aunque no tengan síntomas. Hay pacientes que están asintomáticos. De hecho, ahorita vimos una imagen de un paciente asintomático que se había hecho un calcio score y salió negativo. Y debido a que tenía factores de riesgo, tenía obesidad, sedentarismo, tabaquismo,
se hizo una angiotomografía y salió una arteria tapada con una lesión no calcificada. Entonces, algunos pacientes que tienen factores de riesgo muy, muy importantes, carga genética es algo muy, muy importante del tabaquismo, podemos llevar a cabo una angiotomografía y a lo mejor encontramos lesiones que no son significativas o que son lesiones pequeñas, que no obstruyen de manera importante la arteria, pero ya tenemos documentada esta lesión y entonces los esfuerzos y la prevención para algo mayor pues ya son mucho más dirigidos. Entonces, esto nos permite hacer un tratamiento más dirigido al paciente, más personalizado y que el paciente pues tenga una mejor salud al final de cuentas. Doctor, ¿y cómo se complementan con los otros métodos de imagen? Bueno, es muy antiguo, es muy común el uso de por ejemplo, el ecocardiograma o la medicina nuclear o otros métodos diagnósticos. Pero algo muy importante, por ejemplo, es que estos métodos los podemos fusionar o los podemos juntar con el cateterismo cardíaco. Cuando abren una arteria, por ejemplo, podemos fusionar la imagen de la tomografía para que cuando es una anatomía muy compleja, podemos unir ambas imágenes y los hemodinamistas, que es otra alta especialidad de la cardiología, pueden planearlo, dirigirse, saber dónde están las arterias. Por ejemplo, hay pacientes que tienen anomalías coronarias, orígenes diferentes de las arterias. Entonces, fusionamos la imagen y ellos ya saben a dónde dirigir los catéteres. Y algo muy, muy importante que se está haciendo en el CIMA es la colocación de prótesis o válvulas cardíacas sin que se opere el corazón. Son todo por medio de hemodinámica. Entonces, se fusiona la imagen con el cateterismo cardíaco y entonces podemos ver al momento de liberar la prótesis, se está junto la imagen del cateterismo con la tomografía. Entonces, la precisión del procedimiento es mucho mayor. Y también, por ejemplo, los cirujanos cardiovasculares, cuando están en el quirófano, ven la imagen y van planeando su cirugía conforme a ella. Entonces, la verdad es que es muy, muy útil. Interesante este tipo de estudios, la imagen cardiovascular por tomografía y también pues, la resonancia magnética. Doctor Ricardo Pols Vázquez es especialista en medicina técnica, cardiología e imagen cardiovascular del Hospital CIMA. Los interesados pues pueden acercarse obviamente al nosocomio. Es correcto. Muchísimas gracias, doctor, por esta información y toda la gente que pues haya estado pendiente de la entrevista y tengan más dudas, igual se pueden comunicar al Hospital CIMA y agendar su estudio, porque qué bueno es prevenir para evitar pues mayores padecimientos más adelante. Y qué bueno, y hay que aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece. Sabemos que hay grandes invenciones, pero pues muchas veces no se aprovechan, así ahí están disponibles y disponibles para todos. Muchas gracias, doctor. Ahora es ustedes. Son 8 de la mañana con 37 minutos y ya tenemos a Ana Gamboa, reportera de Proyecto Puente, en la línea, porque nos tiene importante información sobre este programa polémico por el cochinón. Ana, muy buenos días. Chicas, muchas gracias. Ana, buenos días. Parece que tenemos problemas de conexión con Ana Gamboa. Yo ayer sobre la importancia de difundir esta cultura de no tirar basura en la calle. Hablaba de que van a distribuir patrullas verdes, ¿no, Denise? Patrullas verdes, así es, Priscila, y que ha generado también bastantes comentarios. Y obviamente la gente ve muy positivo que se haga una campaña, que se implementen programas, multas o el cochinón para que se mantenga la ciudad limpia. Sin embargo, también están pidiendo baches. Eso creo que siempre lo vamos a estar pidiendo eternamente, ¿no? Es que muchos comentarios de la gente hace un momento, mediante las redes sociales de Proyecto Puente, pues se planteó pues cuál es la opinión que tienen sobre el regreso de estos programas tan importantes de prevención de que la gente tire basura. Y hay opiniones diferidas porque muchos dicen, sí, positivo, pero primero tapen los baches. Ya tenemos a Ana Gamboa en la línea. Muy buenos días. Ahora sí. Bueno, les comento que el día de ayer el alcalde Antonio Acizarán Gutiérrez anunció el programa Hermosillo Crece Limpio, una estrategia del gobierno municipal que integra diversas acciones que se estarán desarrollando desde esta segunda mitad del 2022. Entre ellas, por ejemplo, destaca el regreso del programa El Cochinón y la integración de 20 patrullas que recorrerán la ciudad para sancionar a ciudadanos que atenten contra el medio ambiente. Escuchemos lo que comentó el alcalde, por favor. Las patrullas verdes son vehículos híbridos que funcionan con gasolina y gas natural, por lo que producen menos emisiones contaminantes,
y por supuesto también consumen menos combustible. Desde hoy son la nueva herramienta de 30 inspectores capacitados y autorizados para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología, limpieza y sanidad, además de sancionar a quienes no las cumplan. Este personal pertenece a Servicios Públicos Municipales, Instituto Municipal de Ecología y la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. Además de circular por Hermosillo y corroborar que la ciudadanía haga su parte, podrás comunicarte con ellos al 6622-291983. Los inspectores utilizarán tecnología de la más alta calidad para eficientar resultados, por lo que trabajarán con una aplicación interna. Y bueno, el alcalde puntualizó que los inspectores estarán capacitados para notificar y también para sancionar a quienes se encuentren realizando acciones como, por ejemplo, la tira de basura en calles, en los canales o casas abandonadas, a quienes enciendan fogatas, a quienes quemen basura, almacenen llantas también o desperdicien agua. Todos estos programas que se van a estar implementando los puede consultar detalladamente en proyectopuente.com.mx. Ya me sacaron de dudas de quién fue el alcalde que empezó la campaña del cochinón. Fue el Guati el que comenzó con la campaña del cochinón, que bueno, se va a retomar. Y bueno, ya tenemos en la línea a Sergio Pavlovich, él es el director de Servicios Públicos Municipales. Sergio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Denise, Priscila, muchas gracias por recibirme a ustedes y a todo el auditorio. Para que nos comentes, a ver, ¿qué representa el inicio pues de este programa? Se habla de Ciudad Limpia con patrullas verdes y también un centro de acopio de residuos. Sí, mira, primero que nada, este programa de la patrulla verde es un compromiso que hizo el alcalde en campaña y que ahora está cumpliendo. La verdad que una de las reclamos o solicitudes de mucha gente era que hubiera una especie de patrulla o policía verde que viera los temas de limpieza y ecología del municipio para poder así fomentar un ciudadano mucho más responsable. En este caso, el día de ayer se presentó la patrulla verde en el marco de una estrategia de limpieza de toda la ciudad que se denomina Hermosillo Crece Limpio, donde hay varios programas y hay varias estrategias, inclusive varias campañas como la que mencionaron ahorita, que regresa la del cocino, que efectivamente fue con el Guati cuando por primera vez lo hicieron, cuando Jorge Carlos Flores Monge era el director de Servicios Públicos en ese entonces, y se retomará ahora, ¿no? Y este compromiso son 20 unidades que llegan, patrullas verdes, 30 inspectores que estarán por toda la ciudad patrullando y recibiendo los reportes de la ciudadanía en materia de limpieza y ecología del municipio. Sergio, la atención precisamente de estas personas que estén contaminando o tirando basura, o ya tienen ciertos sectores identificados donde pues está esta problemática, pues tan solo los baldíos que siempre están llenos de basura o maleza, ¿cómo va a funcionar exactamente? Mire, los inspectores van a estar divididos primero que nada en 7 zonas donde van a estar patrullando. 2 al norte, 2 zonas en el centro, 2 zonas en el sur y la zona costera. Ellos van a estar patrullando, buscando, como ustedes bien lo mencionan ahorita, por ejemplo, algún lote baldío en desuso donde se estén depositando residuos o basureros clandestinos, etcétera, etcétera. Pero también hay un número específico de la patrulla verde donde el ciudadano va a poder reportar cualquier basurero clandestino, cualquier persona que esté tirando basura, escombro, desperdicios de agua, altos decibeles de ruido, tala de árboles, etcétera, etcétera. Entonces hay un número especial que por WhatsApp se puede reportar al ciudadano. Esa va a ser una de las fuentes más importantes para que esta patrulla verde pueda ir revisar el tema y en su caso sancionar. Sergio, a mí me parece increíble cómo a los ciudadanos se nos tienen que jalar las orejas para que cuidemos nuestro propio entorno. O sea, me parece inconcebible cómo hay gente mantener limpio, que no quiere ver limpio, bonito su entorno, su propia comunidad. No, o sea, y a veces también digo, sí,
Y como tú bien lo mencionas, es una responsabilidad compartida y a veces sí puede parecer increíble. Te platico rapidito. El otro día estábamos en un basurero clandestino que yo creo que hemos levantado 17 veces y estábamos ya instalando unos letreros de por favor no tirar basura, casi casi unos espectaculares que busqué por él. Iba llegando una persona, iba llegando una persona a tirar ahí unos colchones de una basura. Le dije, oiga, ¿por qué está tirando aquí la basura? Porque en realidad es un baldío bastante grande. Porque, ¿qué no está viendo el letrero? Le digo, y ya vio que lo estaba poniendo, le digo, ah, es que yo no sabía que no se podía tirar. Yo creía que estaba bien tirar aquí. Entonces ahí dije, ay, caray, muchas veces a lo mejor y creemos nosotros que es por sentado muy lógico, pero pues también tenemos entonces una labor muy importante de comunicar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, aunque a veces parezca obvio. Entonces hacer nuestra labor como autoridad de poder comunicar e informar a la ciudadanía y ya para que el ciudadano tome una decisión responsable, ¿no? ¿Cuántos basureros clandestinos tienen detectados, Sergio? Mira, son más es que son basureros clandestinos o de repente lugares específicos como parquecitos donde a veces tiran basura. Estamos hablando más de 700 en el municipio. Ándese. Fíjese nada más, más de 700 basureros clandestinos y bueno, de importancia. De los cuales 17 son los más grandes, grandes y recurrentes, les digo yo porque son un poquito más grandes. Los otros 700 cuentan, por ejemplo, casas en desuso que las usan como tiradores de basura, pequeños espacios en escuadras de calles, etcétera, etcétera, etcétera. Sergio, ¿y el cochinón? ¿Qué va a incluir el cochinón? Mira, como anunció el alcalde ayer, son parte de las acciones posteriores que van a lanzarse en octubre, y es un relanzamiento de la campaña que en su momento el Guati sacó, pero ahora con algo extra. No nada más va a ser un tema de señalamiento del cochinón que contamina o tira basura, que hace mal, sino también muchas actividades, como lo que platiqué ahorita, de qué es lo que sí debe hacer uno para ser un ciudadano responsable. Pues no, de convertir un cochinón en un ciudadano responsable y vendrán muchas acciones que nosotros les daremos a la ciudadanía para decirles, así es como se deben de manejar. Pues muy importante la información. Sergio Pavlovich, director de Servicios Públicos Municipales, a quien agradezco su presencia hoy en Proyecto Puente. No, muchas gracias a ustedes por recibirme, yo encantado de quedar a la orden. Excelente, 8:47, es momento de irnos a un corte. Doctor Arabel Tamayo, cirujano plástico y reconstructivo. Buscamos crear equilibrio y belleza para cada paciente a través de tecnología e innovación como microaire, Facer Lipo y Renuvion. Sé como quieres ser. Búscanos en Hermosillo, Sonora. Agenda tu cita al 6621-894600. Doctor Arabel Tamayo, la perfección la decides tú. Con más de 20 años de sabores que nos distinguen, Pastelería Magnolias te ofrece un gran surtido en pasteles, postres, cheesecakes y un excelente servicio de catering para tus eventos. Nos encuentras en redes como Pastelería Magnolias. Nuestras sucursales están en Ciudad Obregón, en Boulevard Morelos y Plaza Navia, y en Hermosillo, en Pitic, Navarrete, Sunmol y próximamente por el Boulevard Colosio en Plaza Cantabria. Pastelería Magnolias. Osolec te ayuda a que tu empresa sea sustentable. Ahorra dinero con paneles solares. Calidad, innovación y experiencia de 25 años nos caracterizan como los mejores del noroeste. Agrega competitividad a tu empresa y dale valor a tu dinero. Genera tu propia energía con Osolec. Experiencia en obra eléctrica y certificación de instalaciones fotovoltaicas con los mejores equipos. Miles de paneles instalados respaldan la calidad de Osolec. Sé una empresa responsable. Cuida el medio ambiente. Contáctanos en el 6622-130777. Altarena Beach Front Living. Nuevo polo de desarrollo turístico inmobiliario en Sonora. Vive frente al Mar de Cortés. Acceso controlado, exclusividad, club de playa, orden legal y una serie de amenidades. A 97 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, tu lugar está aquí. Altarena Beach Front Living, una nueva playa en Sonora. Descubre por qué gente como tú prefiere estudiar una carrera en IDEO. Somos una nueva generación de hospital.
Un hospital listo para atender todas sus emergencias las 24 horas y preparado para esa cirugía que necesitas. Vivimos diferente la salud. Por eso somos tu hospital. Hospital San Diego de Alcalá. La grandeza se da con los años, pero sobre todo con el esfuerzo. Con la dedicación de cientos de colaboradores y la confianza de nuestros clientes. Comestibles Maldonado. 45 años de compartir lo natural en ti. Contacta y cotiza al teléfono 6622-898950. Dona al Banco de Alimentos. Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en muebles, iluminación y decoración. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Deliciosas comidas, desayunos, cenas y cafés. Árbol de Vida presentó. Regresamos a Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, la multiplataforma informativa más importante del noroeste de México, ahora también en Arizona. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso en Proyecto Puente y continuamos con la información porque ya tenemos a Mari Montijo y es que el gobernador Alfonso Durazo anduvo por rumbos de Navojoa. Navojoa andaba, Mari, buenos días. Muy buenos días, Priscila, a ti y a todo el auditorio. Pues así como comentas, Alfonso Durazo anunció pues lo que son inversiones en agua potable, drenaje y bacheo en Navojoa, así como la entrega de más unidades del transporte público para el municipio. El gobernador de Sonora precisó que se invertirán 30 millones de pesos para perforar 4 pozos de agua potable y 5 millones de pesos para el mantenimiento de pozos que ya existen. El mandatario estatal puntualizó que el gobierno también invertirá 9.5 millones de pesos para apoyar en solucionar de manera rápida el problema de drenaje del municipio. Escuchemos los detalles, por favor. Entrando en materia, les digo a ustedes, miren, en el caso de agua potable, vamos a apoyar aquí a Navojoa con una inversión de 35 millones de pesos. 30 millones de pesos para la perforación de 4 pozos. Y 5 millones de pesos para el mantenimiento de los pozos existentes. Aquí, ¿qué necesitamos? Proyecto ejecutivo de cada uno de los, para cada uno de los pozos, que de entrada significa en dónde está el agua, en dónde los vamos a perforar. Esto lo vamos a iniciar prácticamente de inmediato, contando con todo el papelerío burocrático técnico que requiere. Vamos a apoyar para salir al paso de manera emergente en el problema del drenaje con 9.5 millones de pesos. No vamos a cambiar el drenaje, eso es un mundo de dinero que en estricto rigor tendríamos que cambiarlo, pero con sentido práctico no tenemos obviamente el presupuesto. Y reitero, así como están aquí, así está Hermosillo, así está Nogales, Agua Prieta, Obregón, todo, lamentablemente, así está. Entonces tenemos que entrar por etapas. ¿Por qué por etapas? No alcanza el dinero. En otro tema, te informo, Priscila, que Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, también firmó un convenio con autoridades de la etnia Seri para ampliar el camino de las comunidades de Punta Chueca y Desemboque. El gobernador del estado explicó que previa la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues que será tentativamente el 19 de agosto. Se elaboraron estudios y proyectos para ampliar este camino mencionado, cuya longitud será aproximada a 63 kilómetros. Escuchemos los detalles, por favor. Viene el presidente de la República en un par de semanas. Estamos haciendo un corte de caja en dónde estamos en este momento, qué le vamos a informar al presidente de avances. Vamos a tener todavía una reunión más en 2 semanas, empujando los excelentes resultados que hoy se presentan, con el ánimo de que
durante la visita del presidente podamos darle los mejores resultados. Yo reconozco, como siempre, muchísimo el compromiso del presidente López Obrador con las y los sonorenses, pero particularmente con los pueblos originarios. Gracias, me despido, nos vemos. Y por último, les informo que como parte de las acciones para atender a los pueblos originarios de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo encabezó el diálogo de seguimiento del Plan de Justicia Mayo, con el cual se da atención a las necesidades históricas de las y los habitantes de la etnia. También aquí pues se vio lo que es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio sonorense. Pues el mandatario estuvo en el Chojó el día de ayer y pues mencionó que instancias federales, estatales y municipales trabajan coordinadamente, tomando siempre en cuenta las sugerencias y necesidades de las y los ciudadanos. Escuchemos los detalles, por favor. Acabamos de terminar una evaluación, autoridades federales y estatales, sobre el plan de justicia mayo, para el pueblo mayo. Y la verdad es que hay muchos avances. El propósito de esta evaluación tiene que ver con prepararnos para la visita del presidente. Viene en un par de semanas y ni modo que nos encuentre con las manos vacías. Entonces, revisamos avances, revisamos acuerdos que se han tomado con ustedes y quedamos de sostener una nueva evaluación en 2 semanas más. Esa es la información, Priscila, y los detalles se pueden consultar en proyectopuente.com.mx. Muchísimas gracias, Mari. Son 8 de la mañana con 56 minutos. Tenemos que irnos a un corte, pero regresando vamos a estar platicando. Vamos a despedir señal. Con Paco Hernández, efectivamente, Paco Hernández, porque hoy es viernes de recomendaciones de cine. Así que despedimos la señal de Megacable. Nos quedamos también en la multiplataforma de Proyecto Puente. Un saludo y despedida también a quienes nos escuchan desde las diferentes emisoras de radio. Nos despedimos y estamos en contacto. Despedimos la señal de Megacable, la voz del Pitic, Radiorama y Radio Fiesta. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, TuneIn, Facebook y YouTube. Paco Hernández, muy buenos días. Y ese milagro que no nos estás acompañando aquí en el estudio. Muy buenos días, chicas. Qué gusto saludarlas. Estoy trabajando en mi bronceado desde San Carlos, Sonora. Ah, muy importante. Sufriendo. Oye, Paco. ¿Dónde para llegar? ¿Qué paro? Oye, no, Paco, puedo llegar blanco al estudio. Me gusta llegar un poco de bronceado para darle un poco de color. Sí, sí. Es que mira, entre tú y Palazuelos, pues yo sé que compiten por el tema del bronceado. Sí, totalmente. Mira, dejamos lo que de la Ciudad de México para abajo es de Palazuelos, de la Ciudad de México para arriba es todo mío. Entonces, tenemos el honor. Muy bien. Paco, nos tienes recomendaciones de cine, pero antes te quiero contar algo. Empecé a ver una serie en Amazon Prime. ¿Cuál es? Ándale. Paquita la del Barrio. ¡Válgame! Es pero una nada más. Joya la serie de Paquita la del Barrio. Llevo 4 episodios. Yo no la he visto, pero tiene excelentes comentarios. Y déjame decirte algo, por la historia de la vida que tiene Paquita la del Barrio, debe de ser una gran serie. Mira, estoy tan entretenida. Abandoné. Sí, se me antoja verla. Abandoné Mirada de Mujer, El Regreso, por la serie de Paquita la del Barrio. Que ya es algo, ¿eh? Sí, que ya no, es algo para ti. No todos los días se abandona la saga de Mirada de Mujer. Pero Paco, ¿qué nos tienes para este fin de semana de recomendaciones? Primero que nada, vamos a hablar de lo que todo el mundo trae en boca ahorita, que es el Joker 2, la secuela de la primera película de Joaquin Phoenix, que fue todo un éxito. Ya sabemos desde ahorita, ya habíamos hablado un poquito, ya tocaron el tema. Lo que ha estado moviéndose en redes, que es Lady Gaga, que regresa a la pantalla grande. Y bueno, aquí hay que platicar algo. Comentabas hace rato y decías, ¿por qué regresamos a la misma fórmula? Simple y sencillamente por lo que ya dijeron. Es una industria, hay que generar. ¿Y qué mejor fórmula que Joaquin Phoenix y Lady Gaga? Lady Gaga, buscando un Oscar, yo creo que esta va a ser la vez que sí se lo va a llevar. Ya estuvo nominada por Star is Born cuando hizo con Bradley Cooper. Estuvo cerca de obtener algo ahora que lo hizo con Casa de Gucci. Y ahora que vamos a ir directamente a buscar el Oscar con The Joker 2,
Yo creo que va a ser una gran película. Tiene tintes musicales, pero todavía no se confirma nada. Todo está muy en el aire. La película se llama Folie à Deux, que viene a ser una resonancia más que nada a un trastorno psicópata compartido. Eso es lo que viene a definir tal cual. Y va a narrar la historia de Harley Quinn y el Joker cuando se conocen en el asilo de Arkham, que viene a ser la prisión estatal donde van a tratar ambos todos sus temas psicóticos. Va a ser una película muy interesante, que va a ser muy buena, seguramente con tintes musicales, como ya lo anunciaron. Sería un desperdicio no poner a cantar a Lady Gaga, ¿no? Y eso será en el 2024. Pero por lo pronto, lo que está ahorita moviendo el mundo es la nueva película de Brad Pitt, que está solamente en cines, Tren Bala. Tren Bala se estrenó el día de ayer, el día jueves, y está dando mucho de qué hablar, porque es una película que está más o menos basada en aquella novela de Agatha Christie que se llamaba Asesinato en el Expreso de Oriente, que es algo así como buscar el asesino dentro de los que estamos en el vagón del tren, un poquito de todo, un poquito de más allá, obviamente con las situaciones de Brad Pitt, y lo que revoluciona ahora la industria del cine, la nueva estrella del cine, podemos llamarlo así, el señor Benito Bad Bunny, que también tiene un papel importante en la película y que realmente ha dado mucho de qué hablar. Yo invito a la gente que vaya al cine este fin de semana a ver Bullet Train, una muy buena película. Fíjate que déjame, no te puedo decir exactamente qué es lo que vi, pero te puedo decir que te va a gustar y te va a gustar mucho. ¿Te gusta o no te gusta el reggaetón? No, pues a Priscila le gusta mucho Brad Pitt, entonces. Sí, a mí Brad Pitt, no Bad Bunny. Y fíjate que en redes sociales, bueno, en plataformas digitales, el nuevo joint venture que hicieron Univision y Televisa para crear una nueva plataforma que ahora se llama Wix Plus. Y Wix Plus nos entrega una nueva serie que se titula María Félix, la Doña. Es la historia de la ya tan famosa Doña, nuestra gran primera actriz, la gran sonorense, nacida en Álamos. Una historia muy bien llevada, muy bien contada. Solamente son 8 capítulos en esta primera temporada. No se ha dicho si va a haber más todavía. Está disponible en Wix, que se puede adquirir a través de Amazon Prime por unos cuantos días de prueba. No creo que necesiten más de una semana para ver la serie, pero un gran logro que por supuesto deja a María Félix como lo que es, la gran diva del cine mexicano, con muy buenas actuaciones, algo así como una serie que tintes de novela, pero con un muy buen argumento. Yo invito también a ver esta serie, protagonizada por Sandra Echeverría y Guillermo García Cantú, un gran elenco disponible en ViX Plus. Qué interesante la vida de María Félix y las frases célebres de María Félix. Uy, la amo. Todas las mujeres deberían dedicarle tiempo a escuchar las frases de María Félix, especialmente las mujeres jóvenes. Esta serie sobre todo nos enseña y nos demuestra realmente por qué María Félix fue esa mujer con ese carácter y con esa semblanza. Desde los primeros capítulos te das cuenta que la vida de María Félix no fue una vida fácil, no fue una vida llevadera, al contrario, fue una vida llena de retos en las que ella tuvo que imponerse, y sobre todo ella lo dice, empezando la serie lo dice, más que nadie me ha amado a mí, yo me he amado a mí más que nadie. Entonces, con esa frase empieza la serie, y es una gran serie, la verdad. Deja mucho, deja mucho. Y así tiene que ser. Más que nadie me ha amado a mí, yo me he amado a mí mismo más que nadie, ¿no? ¿Qué tal? Qué importante el amor propio y, bueno, también lo que imponía María Félix tanto en el cine como en lo que se conocía de su vida privada. Una serie llena de historias, llena de enseñanzas, claro que también aborda sus romances, claro que también aborda las historias de sus joyas con Cartier, sus películas, su romance con Agustín Lara, su romance con Jorge Negrete. Y bueno, ¿qué más te voy a contar de María Félix? Hay que descubrirla. Muchísimas gracias, Paco, por las recomendaciones de cine para este fin de semana. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y espero verlas pronto. Excelente, claro que sí, son 9:03 a.m. y con esto llegamos al final de la emisión de hoy, Denise. Agradecemos a toda la gente que estuvo pendiente de Proyecto Puente a través de la multiplataforma, a los youtuberos que desde las 6:45 están al tanto de Proyecto Puente, dejándonos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que mediante los diferentes canales de comunicación estuvieron comunicándose con nosotros, Denise. Y bueno, ya el lunes está de regreso Luis Alberto Medina. Alberto Medina a partir del lunes, pues fue un placer haberlos acompañado estos días, pues que él estuvo vacacionando, muy merecidas vacaciones. Entonces, el lunes inicia la semana bien informado a través de Proyecto Puente. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda que la información continúa en el portal proyectopuente.com.mx o en cualquiera de nuestras plataformas digitales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TuneIn. Nuevos contenidos a través de TikTok, Spotify. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp 6624-057368.
Te esperamos mañana a través del 151 y 1151 HD de Mega Canal, en el 88.1 FM La Voz del Pitic o en el 101.5 FM Radio Fiesta. Escúchanos también en Radiorama en las siguientes ciudades: Nogales en la 89.9 FM, Cananea 104.7 FM, Ciudad Obregón 96.9 FM y en Hermosillo en el 101.1 FM. Ahora también en Azteca Tucson, Proyecto Puente, periodismo diferente.